Una, dos y tres. Ah, Esto es. ah. No ha pegado el Espera, rey. se me ha olvidado. Claro. Oh, las Hoy voy luces. lenta. La lucecita. Muy Es que he bueno. Ah, pero hemos dormido empezado ya, de mal. verdad. Sí, Voy sí, sí. fatal. Sí. Bienvenidos. Entonces, esta es lo que iba a decir por ahora, pero no, por ahora y más tarde. Esta es la tercera sesión de Curse of Strahd. El curso de Strahd, amiga, date cuenta. Aventura, Hashtag, campaña de D&D, de los magos de la playa. Los vamos a la playa. Magos de la playa. Wizards of the Coast. Ay. ¿Lo ha pillado ahora? Pobre, Oh, pobrecito. Pobrecito, no tan se lo esperaba. pronto. Ya se ha roto. Por favor. Por favor, no. Me habían dicho que esto era una campaña de horror psicolo de terror psicológico, pero no sabía hasta qué nivel. Todos los niveles. Ay, por favor, otro espectro, otro alguien degollado, por favor, más pulso. No. Pero a ver, para cada persona tiene preparado un tipo de terror distinto. Sí. Bueno. Eso sí que. Bueno, si tenemos anuncios, algo por ahí, Toñi. Siempre. Siempre. Mandadme dinero si queréis, pero también podéis pagar por mapas o encargos. Que ahora Eso. mismo tengo en DMs Guild un pack de cuatro mapas del desierto. Estoy trabajando en más, así que espero subirlo dentro de una semana, una cosa así, que tenga preparado ya otro pack. Y no sé cómo más. También tengo siempre disponible el coffee. También tengo comisiones abiertas si alguien está interesado. Y aparte de eso, pues no sé, lo de siempre de éxito crítico. Suscribíos para poder hacer más actualización de equipo. Si Sí. tenéis Amazon Prime, podéis suscribiros con Amazon Prime, os sale gratis. Si os habéis suscrito ya, no olvidarse de que tenéis que volver a suscribiros. Y actualización de los horarios y del calendario semanal los lunes. O sea, seguidnos en Twitter también, por favor. Ahí. Los. Saren, ¿querías decir algo? No, se lo estaba poniendo ojitos, en plan, Ah, vale. qué bien. Por favor, dame dinero, por favor. Sí, dame el Suscribiros, por dinero. favor. O trabajo también. Yo escribo esas Sí. cosas. Da, Ha dadle tenido. trabajo a Darme Clau trabajo también. de la escribición. Ha tenido éxito, yo me he suscrito ya. Nice. Sí. Vale. Lo correcto. Tenemos información, novedades. Vale. Estamos hablando desde el pasado. El 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. El jueves. Este jueves, nuestro jueves, no vuestro jueves, porque cuando sea vuestro jueves, cuando veáis esto, pues ya será otro jueves. ¿El 6? Wow. Gracias. Sí. Empezará la premier de By the way. La Maldición de Strahd en el canal de Éxito Crítico en Twitch. Al contrario que todos los que las memorias que Memorias de Areya y los Recios de Rufio, Curse of Strahd no será en vivo. Era Para saber todo la verdad. una trampa. Todo esto ha sido Sí, para porque decir yo estaba eso. pensando, no tiene ningún sentido hacer este anuncio, pero Claro. claro, se lo hacía por la broma. Claro. Sí, claro Ahora que no, lo que entiendo. sí. Ah, Ay, filho Dios. da puta. Ahora sí lo entiendo. Además de eso, añadiremos tanto Curse of Strahd como Dragon Heist al roster de éxito crítico. Dragon Heist masterizado aquí por el magnífico Saren. Y nada, será totalmente para hacerlo de la broma, así que ya podemos continuar. Sí, ya se ha quedado a gusto. A estas alturas hay vacaciones de Recios y de Areya. Así Ya. que aprovechad para ponerlos al día. Exactamente. Sí. O Está consumirnos fatal. en forma de Strahd o Dragon Heist, pero las dos campañas O más jugad a rol longevas. y O juego de encargadme. rol en general. Juego de rol. Sí. Juego de rol es bueno. Si
alguna imagen, algún anuncio. Y bueno, supongo que cuando se esté emitiendo esto ya tendré por fin commissions abiertas, porque lo pronto venís los hijos de puta. Saren, ¿tú tienes commissions abiertas? No, yo no hago nada. Una pena. Encargad cosas a quienes tenemos las commissions disponibles. Y a quienes no, pues comprad cosas que tengamos en las tiendas y tal. No descarto reír en algún momento, pero ahora mismo no. Bueno, yo hago puns, como las tiendas de animales de al lado de mi casa, pienso a domicilio también, si queréis. Con esto tenemos que vivir todos los días. Ya, lo siento mucho. I chose this life. Y con esto, y... ¿Un bizcocho esto? ¿De feto? ¿O no? ¿Oís música ya? ¿Prefieres bizcocho o morcilla? No sé, No. Uf. Ya paro. Duro. ¿Se oye la música ya? No. Sí. Yo no. Yep. Espera, que actualizo el Roll 20, que debe ser yo. No, yo tampoco lo oigo. Yo estoy oyendo. Musiquita. Creepy. Mientras lo hagáis vosotros, la hagáis ambiente. Vosotros. A mí me vale. Y está buen volumen. Sí, porque la he subido porque no la oía. Ahora no se oye. Bueno, ahora se oye muy bajito, perdón. Has bajado el volumen. Sí. Ahora si le subes el volumen, ahora le bajo yo el volumen. Cosas que deberíamos hacer antes de empezar a grabar. Sí, es una de esas pruebas que habría estado bien hacer antes. Perdón. Bueno, no pasa nada, esto también lo hacemos en los recios, así que... Hoy ha sido... Sí. Hoy ha sido un día muy día. Sí. Sí, ¿verdad? Siempre podemos cortarlo, no pasa nada. Es lunes. Se edita. Yo no oigo nada, no sé por qué. Yo tampoco, y si no lo oigo yo, no lo oye nadie. Miran los settings. ¿Estáis mirando los settings de Roll20? Sí, yo lo tengo puesto para que sí se vea bien. Todo, que está pero no. Me sale la canción que tiene puesta. Pero no me sale que se esté reproduciendo, lo cual es raro. Igual actualiza por si acaso. Sí, sí. Ya voy por la cuarta vez. Ahora sí, lo oigo. Pues ya no sé. ¿Eh? Ya ahí me perdéis. Ahora me sale una lista de reproducción, pero no escucho nada. No sé, ir empezando, lo voy arreglando por el camino lo del sonido, como sea, porque esto es mi ordenador fijo. Pero lo estoy oyendo. Yo no. Es que creo que va con un poco de delay. La has vuelto a iniciar, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. Un segundo. Ya estamos, casi. Sí, no. Sí. No te preocupes. Tú sin miedo. Vale. ¿Sigo? Bueno, iremos arreglando lo de la música. ¿O no? Tararearé yo. Está bien. Pone subtítulos como en las series y en las películas. Sí. Pondremos un... Tense music. Pondremos un... Tun, tun, tun. En el momento oportuno. Pero mientras tanto... Vale. Vale. Dale. Con la salida bloqueada y la lluvia golpeando furiosamente el metal de la puerta, el grupo se adentró en la casa de los Durst. Las miradas de anteriores generaciones plasmadas en los cuadros del recibidor les contemplaban al avanzar. Cruzando expectantes las dobles puertas de entrada que, adornadas por un rosetón, les invitaba a entrar. Dejando paso a la claroscura imagen que habían contemplado entre los cristales, al cálido sonido de una reunión familiar, las luces comenzaron a encenderse a su alrededor, el hall... El cuarto de cazadores, la cocina, toda la casa parecía invitarles a visitarla, a contemplar su decoración, a repasar con los dedos sus intrincados bajo relieves de las maderas, a perderse en sus rincones, a quedarse en ellos, incluso a comer les invitó. Tras un desafortunado incidente culinario que incluía diferentes opiniones sobre el tiempo de reposo y el origen de las materias a incluir en un menú,
cada vez más consciente de la incesante e incompleta melodía de un clavecín, comenzó a subir la gran escalinata de mármol hasta el segundo piso. Bienvenidos al segundo piso de la Casa de la Muerte. Bueno, viva, no sé, algo. A medida que subís hacia el segundo piso, la temperatura va aumentando, como si cada escalón requiriera el esfuerzo de 1000 peldaños. Wow. Tanto que una vez arriba, algunos ya comenzáis a notar alguna gota de sudor bajo la nuca. Frente a vosotros, el gran salón de la segunda planta. Las lámparas de aceite están montadas en los muros de este elegante hall. Encima del dintel podéis ver un retrato sobre el marco de caoba de la familia. Podéis ver a un hombre así un poco calvo, todos con ropajes muy, muy caros. Más que elegantes, caros. Tonos violeta, morados, rosa, púrpuras muy, muy, muy intensos, con intrincados hilos. En el retrato principal que tenéis enfrente, podéis ver a un hombre, a una mujer, con una cara bastante avinegrada. Rollo bitch resting face, pues, cara de muy mala hostia. Y la figura que parece masculina tiene un bebé entre sus brazos. Un poco más abajo de ellos, un cuadro, en este cuadro que es enorme, podéis ver dos niños, un niño y una niña. A ambos lados, dos pares de estatuas que flanquean cada una de las puertas que están más adelantadas, más hacia el cuadro. A vuestra inmediata derecha, justo apenas sin terminar la gran escalinata de mármol, podéis ver otra puerta. Esta es menos intrincada, menos elegante, como si se hubieran acordado a última hora de hacerla. Y toda la estructura de este primer piso, técnicamente, es de tablas de madera, como ya habéis comprobado en la planta baja. Los mismos bajorrelieves, esta vez con jóvenes bailando. Todo figuras, todo bajorrelieves de humanoides jóvenes y lozanos que parecen estar bailando. ¿Qué queréis hacer? En el cuadro del niño y la niña, ¿son los de fuera? ¿Te acercas? Sí. Empezamos bien. Las lámparas se iluminan. La luz comienza antes de que las lámparas terminen de iluminarse, viniendo de todas partes y de ninguna. Una luz que clara, limpia, que no parece venir de las lámparas, y aún así estas se iluminan. Ok. Bien, para nada siniestro. No. Sí, yo tengo que mirar cómo hacen eso de que automáticamente cuando pasa se enciende todo. ¿Tendrá un mecanismo o algo? Sí, tenía la opción de sensores o de palmadas. Es más elegante lo otro. Va por chasquidos. Sí. Te vas acercando y a medida... ¿los más vais a hacer algo? Sí, yo quiero hacer una cosa mientras están distraídas con la luz y mientras Amandi se acerca al cuadro. Yo quiero echarme sin... Si es posible hacerlo sin que ninguna de ellas se entere, quiero echarme false life a mí mismo. O de vida falsa. Yo quiero hacer una cosa luego. Yo me adentro en la habitación a verla desde dentro. Yo también voy a seguir la habitación en el... Salimos de las escaleras y no sé. Vale, ¿vas detrás de Mandy? Sí, es la primera que sale de las escaleras, sí. Uh-huh. ¿Mismila? Vale, yo quiero echarme en posición de manos para arreglarme la nariz. Es verdad. Porque recordemos que tengo la cara así. Es verdad.
Yo voy a seguir a Mande y a Sackboy. Y voy a estar mirando alrededor a ver qué es lo que hay. Si veo alguna cosa rara, algún movimiento o algo. Vale. Hazme una tirada de Sleight of Hands, Roy. Sí. No sé cuánto tengo en eso. Pero con un 19 en el dado, creo que me haya salido bien. Sleight of Hands tengo 4, así que 23. Vale. Doy por hecho que nadie tiene percepción pasiva de más de 23. Pero no. ¿Podéis sorprenderme? ¿A nivel 2? No, sí, sí. Vale. Tengo un 9. No. Pues en el D4 he sacado un 4. Así que 4 más 4, 8 puntos de vida temporales. Vale. Ya no me muero de media hostia. Amandi da el primer paso. Es un paso cortito, pero avanza más de lo que cabría esperar. En el momento que das ese primer paso, se hace el silencio por completo. Oyes ese paso. Y los demás oís también ese paso. Y de pronto Sackboy se adelanta a ti y vuelves a oír todos los sonidos a tu alrededor. ¿What? Comienzas a dar un paso, dos. Le pongo la mano en el hombro, bueno, en la cabeza porque está un poco baja. A ver, de Amandi. La cabeza al hombro tampoco habrá tanta, ¿sabes? No, bueno, es la diferencia entre tener que agacharme un poco o simplemente ponerte la mano encima. Te doy guidance. Vale. Durante una décima de segundo, lo que tardas, bueno, tardas 6 segundos en castear. El Lion Hands de Miss Mila, a medida que te pones la mano, ¿dónde te la colocas para curarte la nariz? Sí, así con las manos. Durante una décima de segundo, cuando apartas la mano, parece que te llevas la piel con ella. ¿What? Vuelves a mirarte y no. Se te ha bajado la hinchazón, ya no sangras, pero durante ¿Ves que un segundo... me escuchas hacer? ¿Ah? Oh, mira, ay, tienes la cara menos hinchada. Tengo la nariz. ¿Me veis la nariz? Sí. A mí es más pequeña que antes, pero no tanto. Como para no verte. ¿He conseguido curarme la nariz? Sí. Vale. Sí, te puedes subir los puntos. Acaba de pasar algo muy raro. No sé, igual es la comida, sigo teniendo alucinaciones. Igual. Creo que es la casa. Hace cosas raras. Tened cuidado. Roy, tú al lanzarte el Fox Life, notas cómo literalmente adquieres una vida, haces, lo lanzas, respiras profundamente y es como si algo o alguien entrara dentro de ti, como si aspiraras la vida. No es la primera vez hoy, tampoco. Como si aspiraras algo o alguien a tu alrededor. Pero avanzáis normalmente. Okay. Es que vayáis a avanzar, tirada de percepción si queréis. Depende de lo atentas que estéis. Yes. Yo ¿con qué lado? ¿Con el que saco 4 o con el que saco unos? Casi mejor 4. Bueno, a ver, 4 es mejor, sí. 20 natural. Percepción 2. Es un 19. No pero... es por copiarse, pero mal. Dice natural. He sacado un 8. ¡Ey, Twinsies! Adoro este dado. He sacado un 2. 14. Oh, no, ya empezamos. Vale. He sacado un 8. Te voy a comprar dados, Sara. Sí, jubila esos dados. Por favor. Yo no sé qué les pasa, de verdad. Es tremendo. Amandi, ¿tú en qué te estabas fijando? En el retrato. ¿Dónde ibas? Centrando niños. Tu... Vale. Los ropajes te desconciertan un poco al principio.
porque parecen ser los mismos, pero han pasado por mucho. Recuerdas algunos retazos de los ropajes que veías y es como si en este cuadro estuvieran más vividos, más limpios, pero no como si estuvieran raídos o rotos, sino como si los ropajes que viste en los niños estuvieran mal. Como si no se hubieran descolorido de la forma que deberían haberlo hecho. Y eso. Vale. Saco. Vente natural, ¿tú en qué te estabas fijando? Yo en las puertas, si hay alguna luz que salga de debajo, si oigo algo que venga de detrás, si noto algún color peculiar. Tenéis una puerta a vuestra derecha inmediatamente sin terminar. La que está menos decorada. Esa. Sí. ¿Te parecen oír voces? ¿Me parece oír o me parece no oír? Te parece oír voces, pero no... No animadas, no murmullos, conversaciones, conversaciones intranquilas. Logras captar algunos retazos del ambiente general. ¿Qué vamos a hacer si pasa esto? ¿Quién se adentrará a hacer esto? ¿Qué pasará si viene él? ¿Algún dónde nos esconderemos? Y ruido de mover muebles pequeños, cajas, cajones. Suena todavía el clavecín. El clavecín. Ya no suena. Se ha detenido. Okay. Mismila, ¿qué habías sacado? ¿Qué estabas mirando? Un 2. Da exactamente igual que estaba mirando. Estoy muy shaken todavía por lo de la nariz. Sí. Te tapas instintivamente la nariz en busca de sangre, pero no hay nada. Te la intentas reajustar, pero está en su sitio. Algo falla, pero todo está bien. Roy. Yo estaba mirando más a las armaduras, viendo lo de los lobos del piso abajo. Lo que me preocupa a mí son las armaduras. Y había sacado un 14. ¿Hay armaduras y estatuas, las dos cosas? Parecen estatuas armaduradas. Bueno, pues las estatuas. Pueden ser no, estatuas son que parezcan personas. Son sólidas, no parecen... No parecen... Huecas. No, creo cómo se llama, sí. No parecen estantes para guardar las armaduras. Ah, son estatuas. Sí, parecen sí. Armaduras sólidas. Vale. Pero miras dentro, no te parece haber nada. Tiene una tarea de salvación y sabiduría. Mi especialidad. Oh, no. Bueno, espera. Igual hasta sale bien. 20. Bien. Durante un instante lo descartas antes de que lo veas. Giras muy rápido la cabeza y sabes que una de las estatuas se va a girar la cabeza. Pero sabes que son cosas tuyas. Esperas ya esa reacción de tu mente y la descartas por completo. Yo también vente natural. Y estaba mirando también alrededor si veo algún movimiento extraño en la habitación, porque ya me he paranoiado con que hay lobos y hay bichos en general, así que... Lo primero que capta tu atención, ya has visto algo así en la planta de abajo. Te detienes durante un segundo en cada una de las placas de madera. Y puedes comprobar que en efecto lo que parecían jóvenes danzando alegremente, en realidad son bajo relieves de personas, humanoides, niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos huyendo de miríadas de murciélagos.
todas y cada una de las placas de madera es una escena de uno, dos, tres jóvenes dándose la mano, intentando huir de bandadas de murciélagos. Y ninguna de las escenas parece llevar a un punto en el que ninguna de esas figuras acaben bien. Okay. Te contienes a la hora de intentar pasar las manos por los bajorrelieves, excepto en el que tienes más cerca. Parece que las bandadas se mueven durante un instante y te miran. Tira salvación y sabiduría. Oh. También mi especialidad. A ver. Eso es un 15. Nice. Oye, bien, bien, bien. Espero. Retiras la mano a punto justo de tocar una de las bandadas de murciélagos que desaparecen y se van a otra de las tablas de madera. Las figuras de los jóvenes desaparecen de esa tabla. ¿Habéis visto eso? ¿El qué? ¿Qué? No he visto nada. ¿Los murciélagos? ¿No los sabéis? ¿Los murciélagos también ahora? Silencio, oigo a alguien aquí. Señala la puerta en la que estaba mirando. ¿Crees que habrá alguien de verdad o será como en las otras ocasiones? No lo sé. Vamos con cuidado. ¿Ve con sigilo a escuchar tras la puerta? ¿Poner la orejita en la puerta? ¿Una debilidad de sigilo? Voy. ¡Oh! ¿Veis que se adelanta? Saca una pifia, saca un 1. Total de 7, pero es un 1. Me caigo de boca en la puerta. En el momento que te adelantas, pones un pie, dos delante de ellos y todo se vuelve silencio. Oyes esas dos pisadas. Y sigues avanzando y te parece que el silencio se hace aún peor. Otro paso más, casi estás en la puerta y ya no oyes nada, ni tus pisadas, ni a ellos, ni los ruidos de nada a tu alrededor. Como si te hubieras quedado sorda. Pero puedo mirar alrededor, está todo igual, sigue todo el mundo. Lo ves todo igual. Les ves, te giras hacia ellos y les ves difuminados, borrosos. Mierda. Oh, no. Amandi, ¿estás bien? No, ya. ¿La oigo? Pero veo que mueve la boca. Amandi. ¿Hola? ¿Puedes oírme? La oís gritar. Ah, sí, cojo sí, y le tapo la mano con... Le tapo la boca con la mano. En cuanto te toca, vuelve los sonidos, los olores. La luz parece volver un poco... un poco hacia atrás, me froto los ojos. ¿Hacia atrás? ¿Hacia dónde? Me choco contra la puerta, supongo. ¿Te sueltas de ella? ¿De quién es Ango? Bueno, un poco, supongo. Porque es como, de repente me vuelve todo, es como, ¿what? En el momento que sueltas su mano, vuelve el silencio. Te apoyas contra la puerta y la salvación y sabiduría. Vale. Estoy muy bien. Joder, ¿cuánto tiempo llevamos? 14. De repente, como si... De las puertas, al apoyarte en la puerta, notas una mano en la boca. Y no puedes hablar y no oyes nada. ¿Vemos algo? No vemos una mano en la boca de ella. ¿Ves cómo de repente cierra la boca y se aprieta contra la puerta? Eso es. ¿Puedo moverme? ¿Puedes moverte? ¿Puedo quitarme de la puerta? ¿Puedes quitarte de la puerta?
y me pongo detrás de Sackboy. Te apartas de la puerta, te adelantas hacia ella y en el momento que la tocas vuelves a oír todo el sonido, todo el... Incluso te parece que el sonido ha aumentado, que hay un poco más de holgorio. Oyes conversaciones lejanas, más animadas. ¿Qué te está pasando? Amandi, ¿estás bien? Creo que si toco la puerta de repente no puedo oír, casi que no podía ni veros, se veía como todo muy turbio. No sé, ha sido algo muy extraño. Pero cuando me tocó Sackboy fue como que recuperé el oído de nuevo y no sé, me ha... Déjame probar a mí. Te pongo la mano sobre la cabeza. Ten cuidado. Cuando estaba contra la pared, contra la puerta, era como si alguien me hubiese cogido la cara, me hubiese tapado la boca. No voy a apoyarme, solo quiero apoyar la mano. Te ha pasado también así, ¿verdad? Solo apoyando la mano. Creo que fue cuando me apoyé de espaldas, cuando me choqué contra la puerta. Cuando toqué la puerta no podía oír nada. Solo quiero apoyar la mano. A ver si pasa algo. Vale. ¿Te adelantas a los demás? Sí, voy con mucho cuidado y poso la mano en la madera. No pasa nada. Notas el calor como si detrás hubiera una chimenea, un hogar. No es un calor asfixiante, pero es un calor de hogar. No creo que vayamos a pillar a nadie por sorpresa. ¿Podemos entrar ya? Por mí sí. Yo no voy a tocar la puerta para abrirla. No sé qué le pasa conmigo, pero no le caigo bien. Yo cojo el pomo y la abro, si se puede. La puerta chirría. Como pocas en esta casa. Eso sí lo oigo. Lo oís todos. ¿Se ve algo dentro? Podéis ver un dormitorio simple, sencillo. Podéis ver camastros uno encima de... Literas, gracias. Ah, sí. Podéis ver literas en bastante mal estado y la luz no existe. Aún menos que las partes que no había luz en la planta baja. Aquellas iluminadas por la luna, un brillo espectral con el polvo reflejando los escasos rayos de luz. Esto solo es polvo, esto solo es suciedad. Las siluetas que podéis llegar a comprender es por puro hacinamiento y por el escaso por ahora polvo que estáis levantando. Entro en la habitación. ¿Puede iluminar a alguien esto? Saco las dancing lights de mi tubito de bolitas de luz y salen volando y se adentran en la habitación. Lo que de normal sería, creo que tienen 60 pies de velocidad. Tienen velocidad. Van más lenta. Sí, pero no recuerdo si tienen velocidad o no. No. Creo que más puedes mover una distancia fija cada turno. Sí, pueden. Sí, se pueden mover a 120 pies. Wow. De rango. Y dura un minuto. Van mucho más lentas, a trompicones, y mientras más se alejan de ti, más te parece que la luz va muriendo. Lentamente. Te dan la misma luz. Pero no te da esa sensación. Es una luz más perezosa, más... nublada por algo. Puede ser el polvo. Pero no deberían estar levantando polvo. Como si se vieran comprimidas, acongojadas. Yo veo algo raro.
En principio, en la luz. Yo veo igual con luz que sin luz. Ah, vale. Como si todo estuviera cubierto por una ligera niebla, pero verbes. ¿La niebla como la del exterior normal, como la que nos metió en la casa? Quiero percepción. Aquí es normal. Joder, me voy a quedar este dado para siempre, un 18. Wow. No te malo. No. Este es mío. Parece más polvo por acumulación que una niebla sobrenatural. Parece más un polvo sobrenatural. Vale, lo de sobrenatural lo tengo clarísimo, ¿no? Vale. ¿No te parece que haya nada muy natural aquí? Ya. No, lo natural no le cae bien a esta casa. No. ¿Se ve alguna cuna en la habitación? ¿Quién ha entrado? Yo. Voy a decir que yo también. Yo estoy un poco reticente. Yo me quedo con la Mandy detrás. Yo solamente mando las lucecitas y que vean cosas. Yo me quedo atrás. No me ha gustado que me toquen espectros. Yo me aventuro. Al pasar, notáis una sensación de abandono, más que de tristeza. Más de abandono de una vida conocida. Como si al cruzar esa puerta os hubierais despedido de algo muy querido. Como si cruzarais un barco para un... Como si cogierais un barco para un nuevo mundo. Sabiendo miro que atrás. No volver al viejo. Miro a la puerta que acabo de atravesar. O sea, miro hacia el pasillo. Ves a Seska alejándose de ti. Despidiéndose. Como si estuviera yendo en un tren y ella se estuviera despidiendo con un pañuelo. Pero sí, en su sitio. Con un pañuelo de margaritas. Vuelvo hacia la puerta. Intento volver hacia la puerta. Te das la vuelta. ¿Y salgo? ¿Consigo salir? ¿Sales? Yo diría de no entrar aquí y dejar esta puerta cerrada. No me ha gustado nada esa sensación. Nada. ¿También te han hecho cosas a ti? No hay cunas, por cierto. ¿Eh? Amandicas. También te han... Me sacan moto, adiós. Odio mi calle. Que es muy oportuna malditas también. Motos con motores ruidosos. Deberían estar prohibidos. Sí. Es que encima hay gente que tunea las motos para que hagan más ruido todavía. Y aquí se hace muchísimo y lo odio. Les bueno, odio. Strad es uno de esos. Por supuesto. Por supuesto. Cañide es el chiquitito. Que le pregunto a Miss Mila, ¿a ti también te han tapado la boca o te han hecho algo así? Joder, no te he escuchado. ¿Si me han hecho qué? Si te han tapado la boca o te han hecho alguna cosa parecida. No, he visto a Seska saludarme desde la puerta como si estuviera despidiendo de mí y cada vez la veía más y más y más lejos. Y sentía que me perdía y... No quiero perderme en esa oscuridad y creo que nadie aquí quiere perderse en esa oscuridad. Esa habitación es muy extraña. Madre mía, qué luz, qué maravilla. Sí. He tenido que cerrar la ventana porque si no, no se me ve. Aquí no da tanta luz. Si no, desaparecería mi mano aquí si hubiese algo de luz. Ay, Dios. Sí, ahí dentro, ¿está bien ella? Yo, si puedo, voy a investigar la habitación. Sí, yo quiero ayudar, ya que ya de haber entrado. Es verdad, también investigación conjunta o tira uno con ventaja? No sabéis lo que hacéis. Yo prefiero tirar la mía propia. La verdad. Vale. Aunque a lo mejor no tenía que haberlo hecho. Un 5. Se acabó la racha.
¿Cuánto? Hogwarts. Uy, 11. A los pies de cada cama hay varios cofres. En una de las pilas de literas hay dos, en la otra hay tres. Hay jergones tirados por el suelo. Perdón, ¿qué es eso? ¿Cuántas camas hay? ¿El qué? ¿Cuántas camas hay? 6, 7. ¿Qué es un jergón? Una forma muy rudimentaria de dormir. Es un colchón con paja, ya está. Vale. Gracias. ¿La habitación está decorada de algún modo particular? Por las paredes, que son de pura piedra, nada de madera ni nada excesivo, puedes ver algunas fotos, algunos dibujos claramente hechos por niños. ¡Qué moderno! Sí. En los cajones, en los cofres podéis ver que algunos de ellos están divididos para ser compartidos por más de una persona. Podéis ver uniformes de servicio. Estás muteadísima. Ay, perdón, es que me parece que estoy clicando, pero no. Es que yo la estoy oyendo. Ay, ya. En los cofres hay ropa, aparte de los uniformes. Hay más objetos. ¿Los uniformes de qué tamaño son? Hay ropa de cambio. Los uniformes varían de tamaño, pues desde casi todo de personas adultas. De personas adultas más pequeñas, más altas. O menos, pero. Pero todos parecen de. De humanoides crecidos. Algo tamaño halfling no hay, ¿no? No. Vale. No habría. Oh. Puedes ver algunas pequeñas mendrugos de pan duros hace años, algunas pequeñas aperitivos podridos ya hace tiempo. No quiero acercarme a más comida de esta casa. Parecen pequeños trozos de comida guardados de banquetes más grandes. Como escondidos. Intento revisar todos los muebles que haya donde se puedan guardar cosas para ver si encuentro algo útil, como llaves o algo así. El resto te parece que son estanterías. Pero al entrar más, podéis ver los que estáis dentro, que en la esquina inferior derecha del todo hay un montacargas. Y a la izquierda hay otra puerta que parece dar a un vestidor. Más o menos estamos encima de la cocina o de la sala donde estaba la comida o dónde. Estáis exactamente encima de la cocina. Vale. ¿Quieres subirte aquí a ver si no llega la No, no quiero, no. ¿Quieres tú? No creo que quepa. O sea, ¿es un montacargas o es una cosa de estas de bajar la comida o algo así? Claro. Es un montacargas, ¿no? Es que montacargas. Da igual, es maligno. O sea. Es claramente maligno. No metas al niño en el agujero maldito. No. Es el agujero de tirar la ropa. De los hoteles, de la lavandería del hotel. Sí, esa cosa, no metas a los niños ahí. Sí, pero es específico para las cocinas. ¿Un mueve platos? Creo que captamos. El ascensor de la cubertería. Correcto. Hay algo dentro. Sí, el ascensor del mal. La puerta está cerrada. Griffin McElroy.
Tiene una puerta metálica y está cerrada. La abro. Ves un hueco y una polea. Subo lo que haya, o bajo, no sé si hay más pisos. El hueco sigue hacia arriba y baja. ¿Sigue hacia arriba, rollo, puede haber un tercer piso? Rollo sigue hacia arriba. Haz una tira inteligencia. Mete a Roy. Inteligencia secas. Con ventaja. 17. Parece que pudiera venir de abajo y e ir hacia arriba. Bien. Bueno, muevo la polea hasta que aparezca la bandejita o lo que sea. Te das cuenta de que aquí no tiene sitio para apoyar. Con lo cual este parece más un lugar de paso que un lugar de quedarse. Vale. Pues... aún así puedo mover la polea para ver si aparece una bandeja o lo que sea. Haz una tira de salvación de fuerza. La palabra salvación a mí personalmente 12. Ya me da miedo. ¿Cuánto? 12. Tiras... está muy atascada. Al tirar por primera vez cae una polvareda de óxido. Sigues tirando. Y antes de que puedas hacer nada, oyes un... me lo he cargado. Y ves cómo sube una polvareda de humo, polvo. ¿Y querías que me metiera ahí dentro? Tú estás loca. Y un polvillo más blanco. ¡Ey! ¿Estáis bien por ahí dentro? Sí, estoy viendo a ver si se puede subir Roy aquí. Creo que hay un tercer piso. Yo creo que voy a salir, ¿eh? Yo voy con vosotras. ¿Aquí a dónde? A Mandy también podría servir, es bastante pequeña. No sé, has dado un golpetazo. Tiene pinta de ser un poco por... no, no sé, lo mejor es que no nos separemos. Es muy precario la eso. La verdad sigue estando ahí, ¿no? ¿Recordamos si hay un otro piso? ¿Más? ¿Desde fuera se veía otro piso? Desde fuera se veía otro piso. Vale. Tiene que haber unas escaleras, a lo mejor es más fácil. Desde fuera os recuerdo que veíais la planta baja, un primer piso, un segundo piso y uno por encima. Nosotros estamos en... el primero. La primera planta. Vale. Según lo de fuera, según el canales, hay dos pisos. O por lo menos dos ventanas más. Vale. La escalera para subir al segundo la vemos desde la escalera de subir al primero. Sí, es como que continúa un poco. Sí, la escalera de caracol, la escalinata por la que habéis subido, continúa hacia arriba. Vale. Pues... en vez de montacarros podemos subir por las escaleras como la gente normal. Me gusta esa idea. Creo que lo prefiero, porque a lo mejor sí que puedo subir yo por la cuerda, pero no sé si vosotras vais a poder. No creo ni que. Vamos. Me asomo por la puerta y miro. Ah, no creo que sea buena idea. Estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Me cae bien esta mujer rubia, ¿no? Yo... creo que si no estáis haciendo nada más ahí dentro, igual es mejor idea que salgáis y cerremos esta puerta, como dice Miss Mila. Me parece buena idea, una gran idea. Voto por ello, sí. Antes de salir, ¿había un armario cerca o algo así? Hay un armario cerca. Pues antes de salir lo abro, a ver si hay algo interesante. Al abrirlo ves más uniformes, pero perfectos, impecables. Haz una tirada de percepción. Vamos a sumar 7. Sí.
Son uniformes, efectivamente. Son uniformes limpios e impolutos. Aquí hay tela. Bien. Hay mucha tela. Pues nada, salgo. Si no veo nada más interesante, pues saldré, ya que esta gente no, no quiere venir a explorar conmigo. ¡Esa puerta me ha atacado! Ver, no es explorar contigo, es explorar por ti. Que tú no vas. Pero es que yo no quepo, que soy muy grande. Si queréis, luego que... podemos bajar y ver qué se ha caído al fondo del túnel. Sí. Seguro que podemos llegar andando a cualquiera de los dos puntos, arriba o abajo. Tampoco sé hasta qué punto es muy buena idea abrir puertas al azar, sin saber qué hay detrás. Pero no podremos saber qué hay detrás hasta que no abramos la puerta. Eso es verdad. Estamos buscando un niño y un monstruo, tienen que hacer algún ruido. Si no, parece que todo está haciendo ruido menos niños y monstruos. Ya. Antes de abrir esa puerta oí una conversación. ¿Volvéis al hall? Sí, sí. Bueno, nosotras ya estamos, ¿no? Vale. Sí, yo no me he movido. Yo estaba mirando hacia adentro, pero sin querer meterme, porque no quiero que vuelva a tocarme la puerta. ¿Cerráis la puerta? Yo no la toco. Pero voy a decir, cerrad la puerta. Yo cierro la puerta cuando salen, sí. No me gusta nada ese sitio. Al cerrar la puerta, toda la luz vuelve de repente al hall principal. La puerta que te acosa. La puerta del acoso. La puerta del acoso sexual. La puerta del acoso sexual. Nope. Te toca sin tu permiso. Esa parte es cierta. A ver si... Nos queda otra puerta aquí. Os queda una a la derecha, que veáis. Una a la derecha y otra a la izquierda. Que estas pues... sí que están como más... ¿Quién ha entrado en...? Bueno, nada. En ninguna, no hemos entrado en ninguna. No, nadie ha entrado en ningún sitio. Pues pero eso, las otras dos puertas sí que son más, están más cuidadas y son más bonitas o algo puertas, así. Son puertas dobles, además. Tienen dos lobos. La parte de que se empuja, que a veces es un semicírculo de metal para separar las dos hojas. Esa sí, parte... donde debería estar los pomos, pero no hay pomos, ¿no? Porque solo es de empujar. Vale. Eso es de tirar. Son dos lobos en cada puerta. Qué guay. Hay dos lobos dentro de mí. Pues nada, vamos allá. ¿A cuál vais? A la que está más cerca, la de la derecha. Sí, si hemos ido hacia la derecha tiene sentido que vayamos a esa. Os acercáis y oís ruidos secos, sordos. Pero ¿vosotros habéis oído eso? ¿Son golpes? ¿Golpes al mismo ritmo? No. ¿Pisadas, quizá? Tira de percepción. Los que os acerquéis a la puerta. Me voy a acercar, pero no la voy a tocar. Yo voy a decir que a esta no me acerco. Yo para atrás también, me quedo atrás. ¿Quién es esa? He sacado un 10. Yo no tiro para adelante. Un 5. ¿Quiénes os acercáis y quiénes os quedáis atrás? Yo me acerco. Yo me no la toco, pero me acerco. Stagwos, Miss Mila y Amandi. Roy y Sefka. Atrás. Sí. Yep. Sí. Sí, sí. Además, juntitos. Conmigo no se acaso. Para percibir nada. Sí, sí, o sea. Pues nada, los que os acercáis. Sí. Solo detectáis ruidos sordos. Es como si tiraran algo de relativamente poco peso. ¿Cómo bebés? Ay, bien, supongo. Lo típico que se tira. No suena como
carne suena golpeando más, el suelo, suena, sino, no sé, como un saco cayendo al suelo. Suena más, que... suena más seco. Sí. Sí, es, sí más fluffy y menos chof. Si están, están tirando bebés, son bebés muy correosos. Vaya, por Dios. Momificados. Es una... es, las morcillas fuet. ¿Habéis oído algo? Yo no oigo sí. nada. O sea, yo con el 10 he oído eso. Sí, sí. Y vale. Yo con el 13, supongo... No podéis identificar mucho más. Soy en golpes secos, pero no sabría decir lo que es. Quizá vuelva a desaparecer en cuanto intentemos entrar en la habitación. Ya nos ha pasado antes. Como veo que la gente está así como un poco, no sé, desmotivada o algo... No quiero tocar la puerta. En la última habitación, me doy a mí misma un guidance y tiro para adelante. Entro en la habitación. Vale. La más valiente. En el momento que tocas la puerta, dejas de escucharlos a los demás. Te concentras sin querer y solo oyes. Maldita sea, no puede ser. Tenía que estar aquí. Maldito él y toda su estirpe de demonios. Abres la puerta y no hace ni un solo ruido. Tocas el pomo del lobo y parece girarse hacia ti. Durante un instante ves como dos ojos rojos en el pomo te miran y parecen sonreír. Abres la puerta. Les miro de vuelta. Quedas en sabiduría. ¿Qué? Relación de sabiduría. Tenía que ser una tirada de intimidación, hombre. Sí. Venga, venga, tú puedes. Dale miedo a esa puerta. Tío. ¡Asústala! La figura del pomo vuelve a mirar hacia la otra figura. Y se pone a llorar. Enfrentadas, tal y como estaban antes. Y la puerta se desliza a la derecha sin ningún problema, sin ningún duda. Oye, pues lo de las motos tiene su rollo, porque son así como mugidos. Sí, ahora no ha pegado. No ha sido en mi calle esta vez. No sé dónde ha sido, pero a mí me ha parecido ir como un rugido por ahí. Sí, la he oído. Creo que ha sido aquí. Igual sí. Puede ser. No pasa nada. Pues estando la puerta intimidada... que se entere quién manda aquí. Otra vez la luz. Parece de la luna, pero es... Ahora lo ves más claramente. Es como niebla clara. Como si la niebla tuviera una tenue luz sobre su incorporidad. Que se cuela sobre la estancia. Es una luz muy, muy tenue, pero muy constante de las cuatro ventanas que tienes frente a ti. Iluminan una mesa de caoba muy, muy, muy grande con una silla forrada con terciopelo que hace juego con las cortinas que apenas cubren la luz que entra. Cortinas de terciopelo rojo que se mueven. Parecen agitarse incluso. Inquietas. Acaba de empezarme a sonar la música ahora. Cuando has dicho inquietas y me lleva un susto. A mí me lleva sonando todo el tiempo. Y a mí me ha empezado ahora. Ya me había rendido. No era capaz de hacer que sonara. Es que he reiniciado el roleplay. Quizá. Me ha asustado ahora. A tu alrededor, un exquisito escritorio de caoba y la silla de respaldo miran hacia ti. Sobre esa silla, una pluma se agita, frustrada, sola, y cuando miras directamente hacia ella, desaparece. Y el papel que estaba escribiendo se convierte en polvo y se extiende con una brisa sobre todo el escritorio. Es tarde para hacerme el día. Los retazos de lo que puedes ver es una pintura sobre la chimenea a tu izquierda,
dos sillones en las esquinas y estanterías enormes que cubren hasta los 3-4 metros del techo. Wow. Todas repletas de libros. Una escalera sobre unos raíles para ir de una estantería a otra. Al entrar, la lámpara de aceite sobre el escritorio se ilumina, tal y como se han iluminado las anteriores habitaciones, con una luz que no debería provenir de una lámpara de aceite, que ilumina de forma clara y por todos los rincones de la misma forma, con una luz clara. A lo mejor quieres entrar aquí. Desde fuera vemos que está iluminado, ¿no? Sí. Yo voy a entrar. Vale, pues... Sí, yo también entro. Sí. Vale. ¿Ves? Yo también entro. Veis una biblioteca magníficamente decorada. Al contrario que, por ejemplo, las vestimentas, la inversión económica que se ha hecho aquí parece más dedicada a la practicidad que a la ostentación. Parece hecho por alguien que lee, que sabe lo que se necesita en cada momento y que ha usado los mejores materiales que se han podido comprar con dinero. Amén de la extravagancia. Quiero echar un ojo en los huecos, si hay cortinas detrás de las cortinas, siempre con la espada por delante, moviéndolo, para asegurarme de que no hay nada que nos vaya a sorprender. Es como Miss Mila con la espada moviendo con la punta, asomándose por una cortina, por otra. Todo parece normal. Mientras, según abres las cortinas, la habitación se ilumina más y más. Pero no de la niebla. ¿Fuera ha parado la lluvia? Fuera sigue lloviendo. Muy fuerte. Pero no oís nada. Esto es muy raro. Nunca yo me quiero... los libros juntos. ¿Oís? Yo me quiero acercar a los libros. El frufru del cortinar. Yo también voy a cortillar entre los libros. Sí, voy a mirar qué tipos de libros hay. Y yo quiero mirar el escritorio, si tiene cajones o puertas o alguna cosa oculta, mirar las plumas y papeles. Vale, Amandi tira de investigación para el escritorio. Sí. Ah, por cierto, ahí antes había una pluma moviéndose sola, o ha desaparecido. Oh. ¿Estás por el vídeo que escribiste antes también? O sea, cuando me señala lo que había pasado, ¿se ven los restos del papel ese que dijiste que había? Sobre el escritorio puedes ver un polvillo. Vale. Soplas un poco y ves un papel. No veo. He sacado un cuadro. Bueno, así. Ves la tinta. Ves el... la tinta, el tintero, cosas propias de alguien que estuviera trabajando en ese mismo instante. Y encima del escritorio un trozo de papel con un pentagrama. Oh. ¿Puedo reconocer los símbolos o algo que hay ahí? ¿Me suena de algo? Hace una tira de performance. ¿De performance? Sí. Ok. O de intelecto, sí. Prefieras. Estupendo. ¿O qué? O intelecto, lo que quieras. Bueno, ya. Ya he tirado eso. Ya 19, sorprendentemente. ¿No? Wow. ¿Te parece una partitura de música? Pero sé. Ah, es ese tipo de pentagrama. Claro, ah, se ha engañado. Ha sido confuso. Sí, sí. ¿Pero tiene un título o algo? Para Elizabeth. Me suena que en la ficha de...
Me suena que en la ficha para ir subiendo de nivel con el monje te pedía también si veías, tocas instrumento o algo. ¿Se supone que es música? Sí. O sea, tienes para elegir un instrumento, sí. O sea, en teoría podrías. Creo que más adelante, no ahora nivel 2. No. Se supone que sé el, sí, o sea, la música que hay ahí, sé leerla. El xilófono. ¿Sabes tú qué? El xilófono. ¿No te parece que pudieras sacarle un sonido, pero con un rato poniendo los dedos enfrente de un instrumento de percusión fácil? Podrías ir. Tardarías tiempo. Me la voy a guardar. Voy a decir que encontré una partitura. Es una canción que parece que es para la señora esta, la que hemos oído hablar antes. Al levantarlo, sí, se vuelan más cenizas y con ellas un trozo de papel más ligero. ¿Tu oje? Salvación de estrés. Al aire. Salvación. Destreza. No me he quedado bien. ¿Cómo quieres cogerlo? Si está al aire, a lo mejor lo puedo coger así. Al vuelo, no sé. No sé decir destreza. Suena muy monjín. Sí. Eso es. Estupendísimo. 7. Seguro. Sagvoz. Pues estaba echando un ojo a los libros, que me llama mucho la atención, que haya tantos. ¿Es una tirada de investigación? Pues 19. Lo hago yo también porque quería hacer lo mismo al final, quería mirar, vale, también. Pues los que vayáis a investigar los libros, haced una tirada. Yo he visto lo que está haciendo Amandi. Sí, a no ser que me digáis que lo ocultáis, lo tapáis. No, yo he avisado de lo que había encontrado. De todas formas. Vale, pues intento coger el papel que se le escapa a ella, si lo he visto. Vale, sí, hace una tirada de destreza. Que no sé si es que ya lo hemos perdido para siempre o... Lo mío es un 15, por cierto. ¡Wow! No me lo puedo creer, ¿eh? Saca un 19 en el dado. ¡Vale! ¡Wow! Menos ya mal. Está. Se acabó por hoy. Amandi intenta cogerlo. Es capaz de darle con la mano a las cenizas, pero en cuanto gira la cabeza puede ver a Miss Mila con la mano en la que nos sujeta la espada mientras mira todavía entre el cortinaje. Es como coge el papel. ¡Oh, gracias! ¿Qué es? Lo miro. ¿Qué has cogido? Es un papel quemado. Quemado a propósito. Pero no muy bien. Las palabras de Bull Wharton abrirán el camino. ¿Las palabras de quién? Bull Wharton. B-U-L-W-A-R-T-O-N. B-U-L-W-A-R-T-O-N. Con B. B-U-L-W-A-R-T-O-N. Vale. Les digo lo que pone. ¿Creéis que es esto? Igual es esto lo que estaban invocando. ¿Eso es un señor? Esto, lo que sea. A ver, yo ya he hecho mi super tirada de investigación para lo de los libros. Pero si hace falta otra, buscando Bull Wharton por ahí. Ahora estáis con los libros. Antes de que oyerais ese nombre y todo eso, o a la vez, más bien, lo que encontráis son sobre todo libros dedicados
al comercio de propiedades, ventas, construcción. Parece algo de matemáticas, algo de física. Parece una librería sobre todo dedicada al estudio de ciencia inmobiliaria. It's free real estate. Wow. Como persona me interesa poco, a Sackbox le interesa aún menos. ¿Ves? ¿Hay algo de magia o algo así? O no sé. Si no hay nada de arcanos, algo que no sea sobre inmobiliarias. ¿Tú habías sacado en total cuánto, Sackbox? 19. ¿Ves un libro? Concreto, específico, el lomo negro, pero los bordes plateados, dorados, y en el lomo puedes ver el escudo, un símbolo, de un escudo que no conoces. Bueno, pero yo sí lo conozco, Sagundo, pero parece bastante caro, dedicado y muy trabajado. Y tiene las iniciales. Bueno, en el lomo puedes ver vida y muerte de MK. MK es la persona de la biografía. No es de MK, sino de esta persona que es MK. Vale. Guay. Vale, lo cojo así con cuidado por si es viejo, no quiero que se deshaga. Parece que aguanta. De hecho, el cuero con el que se hace el, con el que está hecho el lomo, es raro, parece muy, muy, muy bruñido. No, eso es para los metales. Tañido. Lo abro y miro a ver si puedo leerlo, ver un poco más de, si hay algo interesante. En cualquier caso, me lo quedo. Las últimas hojas están vacías. Y si te lo quedas, pues te diré. Ah, ¿empiezas a leerlo? Le echo un ojo así un poco por encima, a ver si tiene dibujitos o no sé. Yo me quiero acercar ahí, a cotillear un poco. Se cae encima una nota secreta. ¿Ves el libro? Pentagrama. A lo mejor está vacío, es de estos que dentro guardan una petaca o algo así. En el tomo, en lo que es la portada, el símbolo es aún más grande. Y las letras. Vida. Yo veo y muerte, el símbolo, o lo reconozco MFK, o algo. Eso, ¿qué símbolo es? Es el escudo de Waterdeep, si no me equivoco. Oficialmente. Oficialmente. Spoiler. Spoiler. Spoilers. A lo mejor en este mundo es algo diferente, pero es que he tenido que dibujarlo un puñado de veces. Roy, tú no lo reconoces. Esta, tú hazme una tirada de historia. Ok. 19. ¿Te suena de un reino que has tenido que estudiar en algún momento? Es sobre todo partes de los golems, servicios animados y autómatas. Con muchas conexiones, sobre todo un férreo sistema legal, que es lo que te ha impedido estudiar muchas más cosas de la zona, pero no te sale si de el nombre de sí. Puede ser Waterdeep, puede ser Waterlight, algo así. Vale. Esto me suena a un sitio, a Water algo, no sé qué. Pero era un sitio que tenía un gran tecnología. Fascinante, la verdad. Déjame mirar. ¿El qué? ¿El libro que tienes en la mano? Sí. Sí. Ajá.
Bueno, yo se lo dejo mirar, pero me lo quiero quedar para leerlo luego. A ver, yo sí puedo, ya que ha dicho Miss Mila lo que ponía en el papel, yo quiero mirar si hay en las estanterías algo escrito por o titulado Bullwarton. El libro, las primeras páginas, te cuentan la historia de cómo se conocieron dos personas, una mujer llamada Lucila, un hombre llamado Thor. Te va contando cómo su hija buscaba encontrar un lugar entre la guardia de este lugar. Te comienza a hablar de la historia de esa mujer con una tal Orestina. Y la historia se empieza a volver cada vez más y más borrosa. Las hojas empiezan a quebrarse, pero no romperse. El papel se vuelve más duro, como cuero. Y si seguís leyendo. Yo eso no lo estoy leyendo, ¿no? ¿Quién lo está leyendo? Sí. Yo sí veo que se va a romper y tal, intento hacer un mending. Vale, me han dado miedo. O sea, me han dado miedo el libro al final. Yo diría que te ha dejado leer. Yo lo estoy mirando contigo, ¿vale? O sea. Vale, pues vas leyendo eso. ¿Qué es esto? Y la historia se va entrando más y más. Llega un punto que hay una ejecución. ¿Está escrito en plan así un poco novela o es más rollo datos? Es más una narración en tercera persona, como si es una tira inteligencia. Cinco. Tú has leído cosas, pero no es tu... No he leído casi nada, en realidad. Estás más acostumbrada a... Esta persona hizo esto, pasó esto... No, tiene un componente más que no se escapa a tu conocimiento literario. Está escrito... Cierro el libro de golpe y se lo parto, para que no lo pueda coger. ¿Para que no lo pueda coger yo? Sí. Pero, ¿qué pasa? Pongo un puñetazo. Vale. ¿Pero qué? ¿What? ¿Pero qué hacéis? Yo no sé, así me voy a ver. ¿Pero qué putas locas? Se invade el espíritu de Naya. Espérate, he sacado un 10. Más 4, 21. Wow, por supuesto es daño no letal, ¿vale? O sea... Sorprendentemente no le da. ¿Te da? Ya es por sorpresa y me da, sí. Vale, según te arrebata el libro, te centras en el libro y de repente ¡pum! Antes de que te centres, no te di tiempo. Te gira la cabeza, pero sigues de una hostia, pero sigues apretando el libro. Eso es diferente a la educación. Le intento quitar el libro de vuelta. Te alejo con el escudo. Te alejo con el escudo. ¿Qué estás haciendo? No te acerques. No te acerques. ¿Qué haces? Iniciativa. Okay. ¿Y todos veis qué pasa? Ay, Dios. ¿Tenemos que tirar iniciativa a todos? ¿Cuánto daño le has hecho? He sacado un 20 en la iniciativa, pero es un 19. Y quería sacarlo en la una hostia. Eso como de 8, daño voy a tirar 3, ¿vale? No me voy a volver a usar, ¿de acuerdo? Bien, vale. Haces bien. ¿Cuánto daño me había hecho del puñetazo? 3. ¿Cuánto? 3. Vale. Sí. Y lo mismo, veis como la sangre que cae se filtra en las tablas de la biblioteca. Y oís un... Al absorberlo, oís un... ¡Ew! ¡Ah! No. Vale, doy un paso atrás. Mira, te dejo el libro, pero no me gusta nada cómo lo has hecho. Puedes ver que estoy muy, muy agitada. Y que cojo el libro con mucha fuerza. No te digo nada.
¿Se puede saber por qué quieres ese libro? ¿Qué te pasa? Sí, que sé. Esto ¿qué es eso? Es privado. No sé qué está haciendo aquí, pero es privado. ¿Cómo te apellidas? ¿Por qué quieres saberlo? De repente siento curiosidad por tu segundo nombre. Sois demonios, ¿verdad? ¿Estáis juzgándome? No. Esto, me habéis traído hasta aquí para juzgarme, para hacerme las cosas más difíciles, ¿verdad? No, pues si quisieras hacerte las cosas más difíciles, haría algo más que pegarte un puñetazo. No sé qué estáis jugando, pero no voy a caer en vuestro juego. ¿De dónde habéis sacado esto? ¿Juego de quién? ¿Pero de qué estás hablando? A mí me han entrenado para intentar luchar contra estas cosas. A ti también. Vuelvo a abrir el libro y voy al punto de la ejecución. Cuenta como alguien logró esconder a lo que parece ahora la protagonista, cómo huyó, cómo desapareció, hizo un trato con poderes superiores a ella. Intento mirar lo que está leyendo, si puede ser. No te acerques a mí. Ya he cometido ese error 2 veces. Haz una tirada de stealth en desventaja. Va a ser maravilloso esto. ¿Puedo ver si a mis miradas está pasando lo mismo que cuando la comida? Si está trastornado porque está viendo cosas que no hay o algo por el estilo. Sí. Haz una tirada de insight. Vale. No, ves que Miss Mila se da la vuelta, pone todo el... Es como las manos se le empiezan a agarrotar sobre el libro. Estás muy desconcertada ahora mismo, no sabrías decir. Hay muchas cosas pasando. Intento... Es algo primitivo, pero no sabrías decir de por qué. Intento susurrar a Mandy, pero como no quiero agacharme, lo digo un poco más alto de lo que... Creo que ella es MK. Y es vida y muerte de MK. Lo hice. Miss Mila, lo que sea. K. ¿Qué logs? No, perdón. ¿Les oigo? Sí. Probablemente. Haber hecho una ademán así de inclinarme un poquito hacia un lado. Vale. Os dije que estabais muertos. Hemos oído eso todos, ¿no? Yo quiero buscar a ver si hay algún libro sobre mí. Hace una tira de investigación. Yo también lo quería hacer. Voy a buscar si hay SVS. 20 natural. Joder. Wow. No me escuchasteis, pero os dije que estabais muertos. Me encanta este dado. Hay que hacer el purgatorio. ¿Tú estás muerta? ¿Estás muerto? No encontráis nada sobre vosotros. No lo tengo claro. Qué desilusión. Pero sé que esto no es mío. ¿Pero recuerdas haber pasado por algún momento en el que podrías haberlo estado y te han salvado la vida? No os voy a decir mucho, pero sí que os voy a decir que sí que he estado cerca de la muerte y no sé exactamente qué ha pasado. Roy, si tú estás muerta, acudieron a mí unas desconocidas y ahora estoy aquí. Pero sé que es un viaje de no retorno y sé que voy a sufrir y sé que no tengo dónde volver. A lo mejor puedo ayudarte, es lo que hago. Ayudo a los espíritus en su nuevo viaje. A lo mejor por eso yo estoy aquí. No sé si hay manera de saber si estamos de verdad vivos o muertos, pero
Mirad a vuestro alrededor. ¿Creéis que esto es normal? ¿Creéis que es normal que encuentre un libro con la historia de mi vida en una biblioteca de un desconocido? No lo sé, ¿eras famosa? No, para nada. Todavía queda tinta en varias páginas más allá de eso. Sigo leyendo. Pero con miedo, con mucho miedo. Te hago un guidance. Si necesitas, si me aparto un poco. Sigue contando la historia de cómo dejó a estas figuras para atravesar la niebla. Cómo encontró a dos niños enfrente de una casa y a más gente que la acompañó. Tú sí notas que está contado como desde una tercera persona que está narrando esa historia. Cómo subió, cómo comió de un festín que resultaron ser gusanos. Cómo subió a la segunda planta de esta casa misteriosa. Y desde que empieza a narrar la parte en la que atraviesa las nieblas, introduce un nuevo personaje que la mira, que la observa, que parece el propio narrador. Cuando llegas a la parte en la que la mujer entra en la librería y coge el libro, el narrador cuenta: y así fue como se encontró conmigo. Tira iniciativa. Fuck. Todos. Fuck. ¿Todo? Ok. Todo el mundo. Sí. 21. Vale, dejadme que lo apunte. Tengo 4 dados y con ninguno he sacado más de un 5 hoy. Madre creo. Mía. ¿No sacaste un 18 antes? Es verdad, eso se ha convertido. Ah, sí, sí, un único 18. Pero, el milagro. Joder, sí, una unidad. Dados, que no es normal. ¿Nos vas pidiendo normal tú la iniciativa, Draco? Sí, Amandi. 22. Sagwood. 4. Miss Mila. 4 por aquí. Bueno. Da igual, o sea, ¿tengo que tirar con desventaja? Ay. Bueno, pues. Menos uno. Si mi tirada máxima es un 4. Ay. ¿Qué? 4, ¿no? ¿Roy? 21. Estoy en mi propio infierno personal. Qué fatal. ¿Cesca? 5. Tampoco me dio muy bien. Pues qué bien. Se ha quedado buena noche. Sí. Ajá. Bueno, ha sido una campaña corta. 3 sesiones. Ha sido un placer jugar contigo. Ay, Dios. Joder. Pesado la mala suerte. Tranquilo. Tranquilo, sí. Vale. Qué mal rollo, en verdad. Y así se encontró conmigo. Rollo. Iniciativa. Fuck. Sí. Da muy mal rollo. Sí. Qué miedo. ¿Ves? ¿Ves cómo del libro sale una mano sangrante? ¿Qué? Te intenta tocar el hombro. E intentar arrastrarte. Vais vosotros. Amandi. What? Estoy viendo que está Miss Mila con un libro así y una mano que está haciéndole así. Sí.
ves que empiezan a salir, otras partes más tentaculadas y el libro empieza a sangrar y deshacerse. ¿Esa sangre la chupa al suelo o esa no? No. Vale. No. El libro se está deshaciendo porque está creando más partes de cuerpo. Básicamente. O algo así. Básicamente. Qué guay. Es como si algo intentara salir desde el libro y ellos estuviera consumiendo el libro por dentro. Una de las manos intenta apoyarse sobre Mismila para salir. Vale, puedo intentar apartar a Mismila de la cosa esa. No sé si puedo empujarla o empujar el libro o algo así. Puedes empujarla. Si ella se deja, es un ataque. O sea, si ella se deja, no es un ataque. Si... O sea, si se deja, la mueves. Y si no se deja, pues... Pero, ¡aléjate de esa cosa! Y... Yo me dejo. ¿Sueltas el libro? Sí. Bueno, no puedo cerrarlo, ¿no? O sea, lo dejo caer. No puedo hacer así, tirarlo cerrado. Haz una tirada de destreza. Vale, pues eso es un 14. ¿Voy a tirar con ventaja o algo? Porque estoy... Estás empujándola. Precisamente tiraría con desventaja. Ah, vale. Ok. Tiras el libro, parece que cae sobre el... sobre la tapa posterior. Seguro que tiene un nombre. Contratapa. Contracubierta. Eso no es la... Contraportada. Cubierta y contracubierta. Y cae sobre el lomo durante un instante, pero la presión de la mano hace que se caiga abierto. Y de la sangre derramada del libro comienza a formar las letras en el suelo. Y todo lo que tiene escrito, empezando por la primera página, empieza a escribirse en sangre sobre el suelo. Pero siguen saliendo cosas de, o sea, en plan brazos y... Ahora parece que está más cómodo saliendo desde el suelo en vez de desde el hombro de una persona. ¡Bo! Parece que va un poco más rápido. Bien. Roy. Vale, pues quiero, viendo esto, quiero coger el tirachinas que llevo colgado y lanzarle una bola, una piedra o cualquier cosa a lo que parece que está saliendo del libro. Dale. Vamos a ver. Me parece muy adorable lo de tirachinas. Sí, es muy de niño. Me da a mí que un 6 no le va a dar. No le da. Pues ya está. Y me alejo de... dentro de lo que es la habitación, lo más lejos posible del libro este. Pues te vas al otro extremo de la chimenea. Vale. Y en principio acabé. Seska. Vale. Me voy a... ¿Dónde estoy ahora? Estaba al lado de ellas, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Sí, relativamente. Vale. Pues voy a sacar... A ver si esto funciona. Voy a sacar un botecito rollo aerosol y tal, con su interior es de color así como verde y tal, lo aprieto y es poison spray. Y se lo dejo al libro. El spray de pimienta. Tiene que ser una tirada, si puede, tiene que ser una tirada de salvación de constitución. Rolling, tirada de salvación de constitución. Sí. ¿Cuánto? 13. La paso. Sí, qué hago en la mar. Bueno, pues nada. Tachi. Yo hago así. Y no funciona. Es que todavía no tiene ojos. ¡Ya! Claro. Sackboth y Mismila. ¿Quién tiene más destreza? Yo tengo menos uno. Vale, pues iría yo. Vas tú. Empezar a golpear furiosamente el libro con mi espada. No se te oye bien, Draco. ¿Ves cómo empieza a escribir toda la historia sobre el suelo?
Yo quiero, o sea, yo golpeo, quiero golpear con furia el libro y el suelo con mi espada. Dale, caña. Vale. Vale, eso es un 17. Le da. Vale, pues entonces 7 de daño. Nice. Vale. ¿Algo más? No, yo estoy contra el suelo. ¡Basta! ¡Para! Arrancas una de las hojas con la espada. La sajas por completo, rompes tres o cuatro hojas, ves cómo se rompe parcialmente la mano, que vuelve a reunirse, y de las hojas que has golpeado se estampan contra la librería y empiezan a sangrar por el mueble. Empiezan a caer por el suelo y el suelo siguen formando palabras. Se están dividiendo, es peor. Pero no salen más, solo sale sangre de las hojas, ¿no? No salen más manos. Las hojas al separarse del libro se transforman en sangre. Vale. Pero en enemigos solo hay uno. Manos más chiquititas. Es como las mini manitas que se ponen la gente en los de dedos. Ay, no. Army of Darkness. Sackwood. Pues yo lo voy a atacar con la maza. Mola mazo, dale. No. Aplastas el libro. Una pifia. Oh no. Necesitamos un colmillo de basilisco. ¿Con qué estabas atacando? Eso estaba pensando, sí. Con la maza. Sí. Le das un golpe al libro, el libro se agarra con la mano la maza, le das un par de vueltas y sangra por todas vosotras y vuelve a caer. Dobla un poco las páginas, el lomo, y se arrastra con la mano hacia Miss Mila. Vale, Miss Mila. Te intenta coger de la pierna. ¿Ves cómo salen ya dos manos? ¿Me intenta coger de la pierna? Sí. ¿Has dicho? Sí. El puto bitch. Vale. ¿Tienes clase de armadura 6? No, ¿verdad? Ya. Estaba yo. ¿Ves cómo sigue saliendo? Más turque, ¿no? Sigue saliendo. Amandi. Vale, pues... Yo me estoy agitando. Estoy agitando las piernas para apartarlo. Por eso no me coge. Voy a atacar a la cosa esa, a ver si le doy unas cuantas patadas karatecas chulas y lo mando a tomar por saco. Nice, nice. Vale, pues a ver si hago esto bien. Uf, ¿me ha salido un 11? No. No. Y creo que puedo hacer Flurry of Blows con la bonus action, gastando un punto de ki. Nice, nice. O sea, solo puedo hacer directamente, no es que todavía no me queda muy claro. Sí, gastas un punto de ki y te da el Flurry of Blows. ¿Qué es? El Flurry, sí. Campaña equivocada. Porque es... claro, con una acción nada más que puedo hacer un ataque, ¿no? Uh-huh. Por ahora sí. Vale. Es que desconectar de el otro es difícil. Es muy difícil. Yeah. Vale, pues tiro el Flurry of Blows y ahora veo dónde tengo que. Que te da dos ataques más, ¿no? Te da, vale, una acción con dos ataques, ¿no? Esto pone: después de hacer un ataque en tu turno, gastas el punto de ki y haces dos strikes. Dos golpes, ¿no? Supongo. Con la bonus action. Eso es. Entonces, ¿tengo que tirar dos veces? Sí, haces dos ataques más. Vale. Exactamente. Es que, claro, como sale aquí la opción de darle directamente a Flurry of Blows, pues le he dado, me ha salido 23. Y ahora tengo que tirar otra vez. ¿Le das? Sí. Sí, sí, si quiere, resolvemos los dos ataques. Tira el otro ataque también. Vale. Y 22.
Gerald Daño. Sí, sí, Gerald Daño, por favor. Dos Ostras, veces también, ¿no? Uno para cada. Yo había cogido hechizos. Ocho. ¿Ocho en total? ¿O ocho? No, ocho el primero. Hostia. Wow. He sacado el máximo. Y seis el segundo. O sea, 14. Está vale. Bien. Le quedan. Una buena paliza este libro. Le quedan apenas unas páginas. Empieza a arrancar páginas. Como le arranca matando cucarachas. Prácticamente el lomo, veis como la mano, la segunda mano que había empezado a salir, se encoge, se reduce, pero sigue intentando agarrar a Miss Mila. ¿Qué es esa cosa? ¿Sigue escribiendo con la sangre? Sí. Todas y cada una de las páginas están extendiéndose por toda la librería. Vale, yo no me... Como he atacado, supongo que he atacado a Mide, obviamente, pues me voy a quedar... No me voy a mover de donde estoy. Quiero estar cerca por si pasa algo con Miss Mila. Haz una tira de salvación de destreza. Vale. ¿Quién le había hecho el otro daño? ¿Sasco? Yo le había hecho daño. También bueno, no le ha hecho daño. Vale, tirada de salvación de destreza a las dos. Vale. Uf. Yo le había hecho 7 de daño. Sí. 8. Ya me estoy recuperando, me estoy recuperando. Venga. ¿Cuánto? Sí, sí, esto es un 18. ¡Sálvanos! Bien. ¡Vamos! Miss Mila está concentrada en que toda esa historia no le llegue, esquiva toda la sangre, pero Mandy acaba cubierta de un capítulo de la historia de... ¿Tengo tatuajes? De Miss Mila. No, se te han suciado la ropa, algo de la cara. Ew. Algo de la cara. Qué guay. Miss Mila, tú decides qué capítulo tiene. Lo de todo. ¿Desde cuándo empieza? Lo que tú quieras, un trozo tampoco. Nació después de los dolores. Vale, aparece en ella el capítulo en el que me viene a visitar Orestina. Roy. Pues voy a intentar respirar y calmarme un poco y apuntar mejor esta vez y dispararle otra vez al libro con el tirachinas. A ver si esta vez le hago algo. 12. 12 le da, justo. Bien, vale. Ni siquiera sé qué tirada de daño es esto. Un D4. Vale. 5 puntos de daño. 5 puntos de daño. Le quedan varias páginas. Perfora algunas de las páginas que intentan recomponerse, pero caen en un charco esa sangre que tiene acumuladas letras, palabras. No tiene ningún sentido. Es una sopa de letras sanguínea. Bien. Sopa de sangre es algo muy nutritivo, eso. No es lo peor que habéis comido en esta casa. Más morcilla. Sopa de morcilla. Pues yo voy a seguir con mi spray. Vale. A dispararle con... ¿Qué rango tiene el spray? 10 pies. Vale. ¿Estás a 10 pies o estás a melee? Estoy a 10 pies. Vale. Me imaginaba. Por eso te decía si estaba al lado donde estaba. Estoy a 10 pies. Tienes sitio para apartarte. Tienes que hacerte la tirada. Ay, perdón. Constitución. Es un libro, no puede tener mucha constitución. Joder, no, claro que no la tiene. Claro que no la tiene. Puto libro. Pues se come un de 12. Que se disuelva. Y eso es 9 puntos de daño. De veneno. Sí sirve. ¿Y cómo se muere? El primero de la campaña. Primera kill de la campaña. Y no hemos sido uno de nosotros. Enhorabuena, sí. Vale, pues lo que hace es el veneno empieza a corroer toda la letra del libro
hasta que empieza a destruir el papel. Y poco a poco va deshaciendo el papel. Nice. ¿Veis cómo donde cae el ácido desaparece la sangre? Y vuelve a quedar la madera. Cuando veo que ha terminado, dejo caer al suelo mi escudo y mi espada y voy hacia Mandy y empiezo a frotarle las palabras de encima para borrarlas todas. Y ves que, como te tengo cerca, puedes ver que tengo los ojos enrojecidos y que estoy llorando. Y te estoy borrando obsesivamente las palabras que tienes escritas. Vale. Hasta que caigo de rodillas delante tuyo y empiezo a sollozar. La voy a abrazar. Sí, ella de rodillas me dirá más o menos como tú de pie. Sí, más o menos. Mismila, ya está, ya ha acabado, no pasa nada. Mismila, ¿estás bien? No podía soportar ver las palabras que me dijo escritas en ti, no tenía que borrarlas, lo siento. No, si te sirve de algo, no he leído lo que ponías, un poco difícil cuando están encima. Los demás lo hemos leído. El resto está escrito por el resto de sitios donde ha caído. Sí. Pues Roy está leyendo todo lo que puede. ¡Cabrones! ¡Gotillas! A Mandy es que le recuerda demasiado a consolar a sus hermanos, así que está en plan... Menos ha caído el ácido, que es madera negra. Yo recojo la espada y el escudo y me acerco esperando a que se recupere. Pero me mantengo a una distancia prudente. Yo voy a unirme a Roy y voy a leer. ¡Gotillas! Yo no soy capaz de ver palabras escritas y no leerlas. No sé el resto. Yo sé que está bien. Como está bien, pues puedo cotillear cosas. No son capítulos enteros perfectamente escritos, porque hay frases, párrafos sueltos de por un sitio o por otro. No están perfectamente estructurados, pero bueno, luego os puede dar unos pequeños retazos de las cosas más legibles. ¡Qué guay! ¡Qué mal! A ver, le voy a dar unas palmadas a Mismila. Escucha. Creo que sabemos todos que aquí todo lo que hay está aquí para hacernos daño. Y necesitas ser fuerte. Tú eres una mujer... Tienes razón. Que tienes fe, que vienes en nombre de un dios. Intenta encarar a estos peligros y a estos demonios, pensando que estás luchando por ti y por los demás también. Tienes razón, tenía que haberlo previsto. Sabía que iba a ser duro. Pero no sé. No podías esperar que te atacara tan personalmente. No, es muy raro. No me esperaba otro tipo de ataques, no me esperaba que volvieran mis errores a atormentarme. Solo son palabras. Recuerdos. Te teniendo la espada. Levanta, sé que eres una guerrera. Cojo la espada. Cuando te miro ves que vuelvo a tener la nariz rota y que tengo todo esto. ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Parece que nuestra relación va a ser un poco turbulenta. Me gustaría que dejases de romperme la nariz. Sí, lo siento. A veces no me doy cuenta de que quizá nuestras culturas sean algo diferentes. Vuelvo a poner la mano en mi nariz y vuelvo a intentar hacer imposición de manos para curarme otra vez. Te vuelve a pasar lo mismo. Pero en tu instante parece que te... ¿Te duele cuando te haces eso? ¿Lo habéis visto esta vez? No. Tengo la nariz en su sitio.
Sí, igual de... Está bien. No sé qué pasa cuando hago... No sé qué pasa cuando canalizo el poder de mi dios, que es... siento como si me estuviera arrancando la piel de la cara. Quizá aquí todo lo bueno o lo que no sea intrínsecamente malvado se corrompe. ¿Recuerdas cuando intenté darte la flor? Eso no es lo que pasa cuando uso ese... Es verdad. Divino, ese poder. Conocí ya las luces antes. No estaban guardándose de forma normal. Si aquí no llegan los dioses. Y lo que llega, llega corrupto. Hay que tener cuidado. ¿Vosotras sois conscientes de que seguís hablando de mi tierra, no? Sí, sin ofender, Roy, pero tu tierra es muy extraña. Si hay alguna manera de que volvamos a nuestros hogares, te aconsejo que nos acompañes. Porque esto no es lugar para un chico. Pero porque a él no le gusta. No sé, es que tampoco sé cómo son. No se parecen a... A ver, lo de dentro de la casa me parece raro a mí también, pero... No se parecen a lo de fuera. Bueno, igual si terminamos llegando al pueblo donde nos querías llevar, te podemos decir mejor si se parece o no. Vale, trato hecho. Contéstame, ¿aquí has visto alguna vez el sol? Yo sé que el sol existe, ¿no? Por lo menos. Es decir... Sí, y en Finlandia. A ver, el sol se sabe que sale porque está un poco más claro, pero verlo, ¿qué hay que ver? No hay nada que ver tampoco. Entonces ya tenéis vuestra respuesta. Ya. ¿De dónde tú vienes si se ve el sol? ¿Y cómo es? Muchas veces. Bastante. Es grande, es una pelota de fuego. No sé si quiero verlo, ¿eh? Únicamente es una estrella. Está ahí en el espacio y hay distintos tipos de estrellas, pero este en concreto es una estrella roja y bueno, darle a soltar toda la astronomía. Estrellas, no líes al muchacho. Bueno, sí. Es como la luna, pero brilla más. La luna la habrás visto, ¿no? No. He visto la luna. Muy azul. Sí, y por lo general solo cerrar las puertas y las ventanas. Si es como la luna, estoy seguro de que no quiero verlo. No, son astros totalmente diferentes, no tienen nada. ¿Qué es un astro? Cosas de herejes. En este momento le dejo el escudo a mi Mila y me voy de la habitación. Quizás deberíais discutir cosas de estudiosos para cuando podamos sentarnos en una mesa con una comida caliente decente delante. Que no sean gusanos, preferentemente. Ni morcilla de bebé. Ni morcilla. Vale. Sí. Luego te cuento entonces todo lo que sé de los astros. Right. De todas formas, que ahora que ya hemos acabado con el libro del demonio, sigue todo, o sea, al final las letras han quedado por ahí. Uh-huh. Vale, pero no me pedirían buscar... Hay dos que ya han leído. Sí, hay dos que habían leído. Hay cosas que luego tienes que contar. Pero eso, ¿sí? Yo voy a ignorar eso, si puedo, para buscar el Bulwarton ese. Vale. Antes... Roy había sacado un 19 y un 20, ¿no? No me acuerdo de que... En una de... En una investigación para buscar un libro sobre mí, creo. Sí, había sacado un 20. ¿Y se ha sacado un 15? Sí. Vale. No encuentras un libro con tu nombre, pero encuentras un libro que se llama El Arquitecto. Arquitecto. Ves como la palabra art está más grande, o sea, es una palabra junta, arquitecto, pero arte está, tiene las letras en una fuente más grande y más decorada. Le pinta de ser malísimo, no lo leas. Wow.
pues lo cojo. Y su autor se llama Archibald Bulwarton. Yo había escuchado cuando decían lo de las palabras de Bulwarton abrirán el camino, ¿no? Y al cogerlo, oyes un... Creo que he encontrado algo. Bueno. Vale, va, me doy la vuelta y voy para allá. Seska, tú encuentras uno de los que parecen libros. Notas como claramente está más usado que los demás. Ves cómo tiene las tapas y al cogerlo no tiene hojas. Ves claramente que no tiene hojas. Aprecias que es un libro bastante usado, pero vaciado por dentro y tiene una cuerda cerrando las dos tapas. Voy a intentar abrirlo. ¿Cómo lo abres? ¿Dónde lo abres? Tiene unas cuerdas, ¿no? Sí. Intento deshacer las cuerdas. Al cogerlo oyes un... Voy a dejarlo otra vez en su sitio. Prefiero que se quede ahí. No. No. ¿El ruido vino del libro o de otro lado de la habitación? De dentro del libro. Sí. Nope. Vamos por donde has no, abierto pero, el burro ahí. Pero eso sonaba, hacía ruido. Yo quiero... ¿No tienes curiosidad? Y la estantería se mueve del todo hacia la izquierda. Vale, si lo quieres abrir, ábrelo, pero yo me voy a ir, ¿vale? Me voy a dejar todo lo posible. Vale. Mismi, ¿la quieres? ¿Me harías el favor de abrir este libro? ¿Qué libro? He tenido ya... Vale, dame el libro. Toma. O sea, lo que son lo básicamente... separo mucho. Dos tapas unidas por un cordel, una con otra. Vale. ¿Lo abres? Y lo abro. Sí, pero así como... Y empiezan a caer... decenas de piedras al suelo. Le doy la vuelta, lo pongo así. Veo que tiene... ¿Pero de dónde caen? Al abrirlo... ¿De al dónde caen? Sí, ves que hay decenas de... contenedores. Al abrir el libro ves que es... como si hubieran escondido una cajita separadora. Y en el libro... y en el... Pensé que había abierto hacia arriba. Ves que cada una de esas zonas contenedoras tiene un nombre. Una etiquetita con un nombre en cursiva. ¿Son piedras normales o se han caído al suelo? ¿Preciosas? ¿O ya verás por ordenar esto? Yo voy a suponer... pensaba que saldría un monstruo o algo, pero oye, estoy sorprendida de que es otra cosa más inofensiva. Creía que serían arañas o escorpiones. Yo también. Me estaba pareciendo. ¿Qué tal que son como nombres de gemas o nombres de metales o nombres de rocas? Nombres. Es Querido. Una mezcla, pero son todos nombres de piedras. Parecen piedras comunes. Basalto. Rock. Se lo paso a Seska. Y están todas las piedras. ¿Tú entiendes? Tú igual entiendes qué es esto. Entiendo qué es esto. Son piedras. Diferentes estratos, sí. Diferentes tipos de piedra. Uh-huh. Está Rose Quartz. Está Sapphire. Es peridotos, tiene zafiro, rubíes. No, no hay piedras preciosas. Jo. Uh-huh. ¿Y se ven preciosas? Hay una pirita. No son preciosas, pero son muy bonitas. A mí me gustan. Son piedras, son minerales, pero no sé por qué. ¿Te das cuenta? Guardaría. Tú tienes cierta experiencia clasificando, te das cuenta que son... pone nombres comunes entre la comunidad científica, pero no te suenan de nada. Tú las clasificarías con otros nombres. Ajá. Pero...
No guardaría piedras en un libro. Eso es lo que me estaba preguntando yo, y quizás un geólogo que estuviese estudiando estos... Haced una tira de inteligencia. Los que estáis mirándolo. Inteligencia. Yo tiro, pero porque lo he mirado, pero... 20 no natural. Inteligencia secas, ¿no? Vale. 16. Yo tengo 14. Vale. Yo estoy mirando a lo que ha pasado con el libro que ha tocado Royce. Tenía que pasar. ¿Tú ves? Wow. Ya me ha pasado a mí la sesión anterior. Cada uno os fijáis en diferentes cosas. Roy, tú te fijas que la escritura ha ido cambiando con el tiempo. Las primeras están escritas con una escritura más infantil, más de niño pequeño. Los demás os dais cuenta de que parece que el lomo del libro se ha usado para esconder esta colección. Y lo mismo, las primeras piedras son más sencillas de encontrar, os parecen más comunes. Las últimas añadidas son la pirita y cosas así un poco más concretas, con un poco más de conocimiento. Mirad, parece que esto es una colección que a quien fuera que la hiciera le llevó un montón de años hacer. Si os fijáis aquí, las de arriba a la izquierda tienen las etiquetas como escritas más por un niño pequeño o algo así. Parece la misma letra de la misma persona, pero como que va aprendiendo a escribir mejor poco a poco. Pues quizás alguno de los niños tenía interés por la geología y estas cosas. Uh-huh. O sus padres. Hay unas 20 piedras. ¿Pero son 20 piedras que podemos saber que físicamente caben en ese sitio? ¿O...? Sí. Vale. Era en plan piedras normales. ¿Tú grande? Sí. No es magia. Vale. es que me estaba pensando como si fuese un backfolding... Pero el libro, vale, ok. Pero es solo de piedras. Solo de piedras. Vale, solo de piedras, vale. ¿Hay alguna piedra que sirva de componente para algún hechizo que conozca o algo así? Sí, alguna a mí que también me... Bueno, en realidad me interesan todas, así que guardas. Te puedes guardar alguna y yo me puedo guardar el resto. No os voy a engañar, no tengo ahora mismo una lista de todas las piedras usadas de conjuros. Bah. Lo dices vaya, luego, vaya directo. Lo dices luego. No quiero engañar. Qué mal. Nos pones unas piedras ahí y no sabes si sirven para conjuros. Les tientas ahí con piedras. A mí me interesan, y además has dicho que yo las clasificaría de otra manera. Tienen otro nombre para mí. Nombre, sí. Pues me las voy a guardar. Todas para ti. Amandi. Quizás le pueda sacar algo. ¿Qué pasa con ese libro y cuando se desplazan cosas? ¿Qué pasa con ese libro cuando se desplazan cosas? Las cosas. Pues, ¿qué cosas pasan? Ves un cuarto muy pequeño. Vale, es una puerta directamente a otro cuarto. No hay escaleras ni nada. Puedes ver el libro de tapas rojas, no tiene absolutamente ninguna señal. ¿Qué libro? ¿El que ha encontrado Roy? Acabo de... Nada, unos segundos, mientras oyes el ruido de las piedras, cómo empieza Seska a cogerlas, a mirarlas, a... ¿Esta no va aquí? ¿Qué dice aquí? Esto es una tontería. Vuelves a oír la puerta... ¿Cerrándose? Sí. Pues vuelvo a darle al libro. Porque no se puede sacar, ¿no? Está ahí, es una pieza, está encajado. Es una palanca. Realmente lo ves, el lomo es falso, es una palanca. Y vuelve a abrirse. ¿Puedo atascarlo? ¿Con otro libro, con una tapa de un libro o algo en plan? Sí. Coges... El respeto por los libros. Otro libro, esperas a que esté abierto del todo y no se mueve. No se cierra ya la puerta. No se cierra. Puedes ver todo oscuro y toda la
toda la estancia vuelve a quedarse en silencio. ¿O no? ¡Ups! Yo solo quería mirar qué había dentro. No oyes nada, excepto a tus compañeras. Y en este silencio, cuando te acostumbras al cabo de unos segundos, empiezas a oír... un ruido rítmico. ¿De dónde viene? De dentro de la habitación. Sí, ya. Ah. Oye, Seska, ¿puedes, ¿puedes traer tus luces por aquí? Ah, sí. Oigo, sí, claro. oigo algo raro ahí dentro. Me guardo las piedras y vuelvo a sacar otra vez el tubito con las bolas de luz. Y las voy sacando y las mando hacia la sala. ¿Quién está delante de la puerta? Supongo que yo. Sí. Y yo también. Ahora que... ¿Veis un cadáver colgando de una cuerda? ¡Oh, no! ¡Vaya! Lo siento. Es el ruido. No distinguía lo que había, sino que me había ahorrado las vistas. Es claramente un cadáver colgando. ¿Hemos perdido a Clau? Sí, eso parece. Ha vuelto. Vale, no, ha vuelto. Vale. Te ha petado la imagen por un momento. Sí, es que me estaba petando un poco. Vale. Vale. En cuanto veo el cadáver, me doy la vuelta. No. Hay un muerto ahí. Sí, parece un suicidio, pero vete a saber. Yo me adelanto y entro en la habitación. El esqueleto tiene claramente el cuello roto y no es capaz de salir. Está enganchado por la cabeza y no es capaz de caerse de la cuerda porque está enganchado. Pero se ve que es... Pero tiene las vértebras claramente rotas y un pergamino agarrado en su mano de esqueleto. Es un adulto. Sí, detrás de él hay estanterías. Vale. Yo entro con Sackboy. Que me pongo a hablar con Bri. Nerviosa la otra es la bola. Hay un... Yo entro también. O sea, vale. Os acompaño. Pues hay un cofre bastante grande al fondo. Pero está todo... Ya no solo son estanterías, es... El cadáver está en medio, es una habitación muy pequeña, de 1,5 metros, unos 3 metros por 1,5 metros. ¿Entráis? Sí. ¿Quién entra primero? Yo mismo. Creo que entramos a la vez, Sackboy y yo. Solo podéis entrar de una en una. Vaya. No cabe una debajo de la otra, tampoco. A no ser que hagáis algo especialmente peculiar. Venga, a la vez, yo debajo. Entre las piernas. No, hombre. ¿Quién entra primero? No sé, pues tú misma que estabas delante yo de la puerta. Yo mismo, si tengo quieres. Más destreza, seguro. Tira de salvación de destreza. Vale. Me vuelvo a caer contra la puerta, me sale una mano... 17. Qué tensión. 5 puntos de daño. ¡Au! Hostia. Según entras. ¡Wow! De entre la separación de dos estanterías, caen 3 dardos sobre ti. Salen 3 separados hacia ti. ¡Hostia! ¿A qué altura salen? Vale. O sea, que están enfrente, salen desde delante. Están justo para la puerta. Vale, ¿a qué altura salen? A la altura justa para hacerle 5 puntos de daño. Vale. No sé, me voy a imaginar que me da como en los hombros y a ti te daría, no sé, la cadera, la barriga. O te da uno y te hace mucho daño. Y los otros dos le dan a Sackboy. Tira una tirada de... ¡Cago en la...! Hace una tirada de intención. Ah, bueno. Sí, creo que ya habría pasado una hora desde que comisteis. Sí, vamos a decir que sí. Vale. Nos hemos entendido bastante en cada habitación.
Ostras, siempre se me olvida que tengo exhaustión. Yo me acabo de acordar de que estaba envenenado. Es verdad. Ostras, es verdad. Somos lo peor. Es verdad, yo tenía que haber atacado con desventaja y esas cosas. Atacar no, pero... hay que aplicar. Vale. Bien, bien. He aprendido cómo bueno, se usa. Saren, ¿te acuerdas de todas de tus únicas tiradas buenas? Tenían que haber sido con desventaja. Mira, he tenido tantas tiradas malas que me compensa. Me compensa. Mira, yo creo que lo he hecho bien, porque me han salido dos buenas tiradas, está perfecto. Ay, Dios. Sí, la media encaja. ¿Seguimos envenenado? ¿O ya no? No. Vale. No. ¿Amandi? Pues me quito lo que me haya hecho daño. Sí, no, pero has tirado salvación de constitución. Ah, aparte, vale. Aparte. No, no había oído eso, perdón. Uf, 6. Pues ella sí está envenenada. Vale, oh. A ver. Oh, vaya. ¿Dónde pongo esto aquí? Sé que hay un sitio donde me puedes marcar. En D&D Beyond, arriba a la derecha, justo debajo de la vida. Conditions. Haces clic ahí. ¿Es envenenado? ¿Pero eso es una pregunta? Sí. Ah. Sí, vale. Pues poison. Envenenado. Disadvantage. Vale. Ok. Ok, vale, ya está. Veo si es que he pisado en algún sitio concreto o algo. Es para avisar. Sí, sí, has pisado en un pequeño interruptor. Si vais a entrar, tened cuidado con esto de aquí, porque no sé qué me han disparado, pero me encuentro un poco mal. Las dos primeras baldosas están unidas por un pequeño hilo que tiene un disparador en el medio. Cualquier parte de la junta que se pisara, activaría el disparador. Evitad estas losas de aquí. No piséis. ¿Cuánto te habían quitado? 5. Sí. Vale, si me dejas, puedo hacer que te sientas un poco mejor. ¿Qué estás proponiendo? Curarme de salud. Ya, seguro. Literal. Sí. Igual que he hecho con... No es el lugar, a lo mejor, ¿eh? Bueno, no, no me han roto la nariz, pero... Si eres capaz de hacer eso... Le hago una imposición de manos y te curas... los que me quedan, que son 4 puntos. Muchas gracias. Me ha sido muy útil. ¿Dónde le impones las manos? ¿Dónde le hayan dado los dardos? Bueno, si me lo dices. Yo no lo he visto, creo. Pues sí. Me ¿Notas? Aquí. Como si te arrancara parte del hombro y se lo llevara con la mano y se quedara mirándolo. ¡Au! Sí que duele cuando haces eso. ¿Merece la pena? No debería doler, no debería doler. Creo que pasa lo mismo que me ha pasado a mí con la nariz. No está funcionando del todo bien. Nada está funcionando bien. Pero parece lo siento, que has... pero sí, parece ¿está que mejor? Ha tenido algo de efecto. Que ese momento ha sido un poco raro. No, no sé qué pasa con... Mi magia no es efectiva, solo que parece que tienes que sufrir aunque te estés curando aquí. Es que es un efecto perverso. Es como que aquí todo está dado la vuelta. Todo está corrompido aquí. Todo se corrompe. Hay que tener cuidado. Pero con suerte solamente la casa, Roy. No, a lo mejor no es todo lo demás. Vale. El niño gracias. También está corrupto. No.
Pobrecito. Intento sacar al... Vale, vale. Ya está. Intento sacar al cadáver de la soga. Bueno, o cortar la soga. Y examino sus restos. O sea, es en plan... ahorcarse con el nudo ese. ¿Veis la silla del escritorio tirada sobre él? Y el cadáver bajo. La cuerda no cede, pero la cabeza sí. Wow. Vale. Parece que está bien vestido, en plan como la gente de los cuadros y eso. Parece vestido exactamente igual que al menos una de las personas del cuadro. Vaya. ¿Cuál de ellas? Varón blanco, mediana edad. El hijo pequeño. Es como mucha gente, son todos iguales. Sí. Son todos iguales. A mí me gusta diferenciar a la gente blanca. ¿Le queda algo de piel? No. Cero. Tenía un pergamino. Haz una tira de medicina. Perdona, que tenía un pergamino en la mano, ¿verdad? Correcto. 24. Ay, no, con desventaja, perdón. Tiene... 16. Tiene los huesos roídos, pequeñas marcas de dientes, pero solo en el estómago y en las cuencas de los ojos. ¿O no? Vale. ¿Qué? ¿Cómo tiene los huesos roídos en el estómago? La parte interior de la caja torácica. Está abierto. Pero como si lo hubiesen roído desde dentro. O las costillas por fuera o todo alrededor. Por las costillas por fuera y por dentro. Las manos parecen rotas. Los huesos. Había ratas por aquí, serán bichos. ¿Parecen rotas en plan que llegaron a empezar a curarse o rotas Tendrías que analizarlo con un laboratorio de CSI y más tiempo. Para estudiar eso los huesos no hace falta un laboratorio de CSI. Ahora perdone sí. Usted. Ahora hace sí. No, ese no te lo compro. No, es no. Es un poco tarde para... Esper de Dying. ¿Quién sabe? Bueno. Terrible. Y la nota está aferrada. Es que la parte... ¿A sus manos rotas? Sí. Los huesos... Estos, los más... ¿De arriba? ¿Falanges? Las falanges de... Sí. Que están sujetando la carta, están rotas hacia adentro. Hacia adentro. Como si lo hubiesen apretado mucho. Sí, los hubiera apretado tanto que hubieran roto. Oh. Vale. Cojo el papel. Intentando que no se rompa. Aquí es todo muy viejo. Si hace falta, le hago mending antes. Mending no es tan poderoso como crees. Bueno, ese es el mejor. Yo, por si acaso. Si cuela. Cuela. Yo también lo haría. Sí. La carta... A partir de ahora, si os hieren y os rompen un hueso, mending al hueso. Eso, la y un mes de reposo con una escayola y arregla. Ya está. Un sello roto. ¿Reconocemos el sello? Es igual que la otra carta, que la que encontré yo en los abrigos y eso. No. Vaya. Esa parece una carta más informal. O... Esta parece un papel mejor, menos amarillento. Y el sello está mucho más elaborado. Yo supongo que a estas alturas ya me haya acercado. ¿Reconozco el sello yo? Hace una tirada de historia. 20 natural. Joder. Sí, reconoces el sello. Es el sello de Strad. Vale. Ah, yo he visto ese sello antes. Sí, es el de... ¿Cuál es?
¿Visteis cuando veníamos por el camino? Bueno, igual había mucha niebla, no lo visteis. Arriba, en lo alto de la montaña, a la derecha, al fondo, que se veía como un castillo. Igual no lo visteis. No. Visteis una silueta que podría llegar a corresponderse con un castillo o una montaña. Pensaba que era una montaña. Uh-huh. Bueno, pues allí en lo alto del risco hay un castillo y ese es el sello del señor del castillo. Ah. ¿Es el señor que manda en este territorio? Sí, es... más o menos. Es... Parece un señor bastante serio, pero es majo. A lo mejor deberíamos ir a verle para saber cómo salir de aquí. ¿No dijo la señora que te trajo a ti, Miss Mila, que mandaba aquí era un demonio? Sí. Pues no sé si deberíamos acercarnos a ese señor, si son la misma persona. Bueno, pero dice Roy que es majo. No sé si será la misma persona. Cuando pasa por el pueblo siempre nos trata bien a todos, no sé. No viene muy a menudo, pero de vez en cuando. Parece muy educado. Hay personas educadas que son peores que los diablos. Siempre saludaba, ¿no habéis escuchado cosas así? Pues leo la carta en voz alta, si queréis. Uh-huh. Sí, por favor. Claro. Mi querido y patético Gustav. Wow. Buscáis en mí al oscuro Mesías en el que verter toda la oscuridad de vuestro corazón, el que expíe vuestros repugnantes pecados para liberar vuestras sucias y corruptas almas, para poder dar rienda suelta sin temer por el destino de vuestra alma. No seré yo quien lidere este descenso a la oscuridad en vuestra búsqueda de bulo para que podáis campar a vuestras anchas por toda la eternidad. No importa cuántas hayáis desangrado en vuestro altar. ¿Cuántas almas hayáis condenado en vuestro sótano o cuántos visitantes hayáis torturado en vuestras mazmorras? Sed sabedores que no sois aquellos que buscáis, ni aquellos cuyo destino a Tabarovia, ni a mí. Estas bellas tierras poseen una belleza que ni el más oscuro de vuestros pueriles actos podrá manchar jamás. No sois sino gusanos escarbando, aireando, defecando. Vuestro propósito es corto y vuestra vida breve. Pues yo soy amo y señor, yo soy la tierra y vos tan solo poseéis las ínfulas de quien ha abandonado el amor en busca de la locura. Habéis buscado el consuelo en el regazo de otra mujer y engendrado un bastardo. Maldito por la oscuridad, de eso no tengo ninguna duda. Salvaros de vuestra villanía, me temo que vuestra villanía está lejos de toda salvación. Así que huid hacia adelante y seguid rezando a vuestros patéticos ídolos. Pero sabed que al final del llanto y la sangre, cuando el sufrimiento retuerza vuestro cuerpo y entendáis que vuestra alma no tiene escapatoria ni redención por los actos que habéis cometido. Al final de vuestro camino será cuando vuestra vida haya logrado satisfacerme. Estrad von Zarovic. ¿Es este vuestro señor? No será muy simpático. ¿Este Strad von Zarovic? Veis, es lo que os decía. No es mala persona. Está acusándoles de un montón de cosas y dice que no se va a liar con ellos ni les va a perdonar por todas las cosas malas que han hecho. Ajá. Y tiene pinta de que tenemos que visitar el sótano. De todas formas, habla de muchas cosas malas que han hecho. Sí. Creo que con las cosas que hemos llegado a ver aquí casa bastante con lo que puede haber sucedido. ¿Qué demonios ha pasado en esta casa? Pero este señor es en teoría el padre de los niños de fuera, ¿no? Gustav. Lleva la misma ropa que el del cuadro. Es verdad. Y si si este señor y ya tiene un bebé en el cuadro. Pero sí, si solo queda el esqueleto. Si solo queda el esqueleto es que ha pasado mucho tiempo desde que murió. ¿Cómo es que los niños de fuera siguen siendo niños? ¿Tiene pinta de que el esqueleto es súper viejo o que le han comido la carne hace poco y ya está? Las ropas están envejecidas, hay polvo en la habitación.
Sí. Ah, es que parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Vaya. Como en toda la casa. Pero entonces los niños de fuera. Pues... quizás sean las únicas almas inocentes en toda esta casa. Con las cosas que hemos visto, me creo que sean espíritus. ¿Me estáis diciendo que fantasmas? Hemos hablado con fantasmas. Eso me estás diciendo. Puede ser, he visto cosas bastante raras. Tú también has visto cosas raras aquí, ¿no? Sí, sí, pero como que todavía no me entra en la cabeza qué pasan estas cosas. A ver, que los fantasmas existen es un hecho, pero los que había visto hasta ahora no hablan. Vale. ¿He visto yo fantasmas antes, Draco? ¿O me han hablado de ellos o algo así? Te han hablado de ellos, desde luego. Pero sí, te han hablado más de la parte más corpórea, la parte más física, la parte sin alma. Ghouls, esqueletos, zombies. De la parte sí, de las almas no te han hablado mucho. Lo que pasa, te han hablado de lo que pasa cuando pierden el alma y siguen caminando. Sí. Entonces, no puedo decir que los niños que he visto sean ninguno de esos monstruos y tal de los que me han hablado. Puedes elucubrarlo, pero no es por tu formación. Vale. Solían, no es que solieran evitar, pero es que tenías mucho temario y eso ya quedaba para no te daba tiempo. Era el primer curso, nivel 1. Sí. Está bien, porque te han hablado de los no muertos a los que le puedes pegar un puñetazo. Claro. Sí. A los que solo puedes insultar, pues lo han dejado para más adelante. Ya. Claro. No. Eso ya les podrás pegar puñetazos, pero con más nivel. Y luego cogiste el swing, te piraste del pantano. Y conozco a gente que le ha pegado puñetazos a fantasmas. Y a Tiamat también. Cuenta la leyenda. Me suena. Cuenta la leyenda. Magnífico. Que alguien le hizo una llave a Tiamat y la tumbó en el suelo. Sí. Ve del resto de nuestros streamings en éxito crítico. Por toda la habitación encontráis libros de cuero. Muchos de ellos con cuero poco habitual en animales. Al recoger el esqueleto también cae lo que parece una daga. Con un filo que parece diamantino y un molino como empuñadura. Wow. El molino es... Recojo la daga. Es como el escudo, ¿no? De esta gente. Sí. Es exactamente la misma empuñadura que encontrasteis en la espada que doblasteis y jodisteis. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Pero esta daga parece funcional, no como la otra espada. O... Hombre, quizá para rituales. Vale. Duele. Si corta, sirve. Bien. Vale, algo más por ahí. Ya voy andando con cuidado y voy mirando con cuidado que no quiero que me vuelvan a dardear. ¿Salís? Y ahora sí que busco por los libros, si hay algo un poco más interesante que cosas sobre el terreno. Muy pequeño escritorio, un cofre y las librerías. Y libros, pilas de libros. ¿Me puedo dar guidance? Sí. Yo quiero abrir el cofre. No lo voy a gastar porque con desventaja eso. Es que con investigación tengo más uno, creo. Nada, 4. Oh, no. Te parecen todos muy diferentes entre sí. Ni te molestas en abrirlos. Vas buscando títulos y vas buscando algo que te suene conocido. Y todos parecen manuales. Tomos únicos, escritos
a mano una sola edición no parece algo muy común. No parece El llanto de la princesa ni Doctores del vacío, que son libros muy famosos. ¿Manuales sobre qué? Y ahora vamos con eso. Tú abres el cofre. Con cuidado, que he visto lo que le ha pasado a Mandy. Define bien, con cuidado. Bien. ¿Investigando? Sí, por si hay algo parecido al mecanismo que le tiró los dardos antes. Haz una tirada de investigación. Investigación, ¿y cuánto tengo yo en investigación? 17. No ves nada raro. Pues entonces lo abro. Ves un tomo entre ropa, parece ropa vieja, parece ropa de uno de los sirvientes. Vale. He abierto el cofre de la ropa sucia. Encima de la ropa. Pues cojo el libro, el tomo, y ¿qué pone en la portada y eso? No tiene nombre en la portada. ¿Y en la primera página? ¿Es un diario? En la primera página pone falta este nombre. Los mil nombres de Ondelia. Les digo el título. ¿Os suena de algo? ¿Suena? ¿No suena? ¿Haced una tirada de arcana o religión? Va a ser arcana en mi caso. Yo también voy a tirar arcana. Pues es un 7. 13 en religión. 11. ¿Sackboth? Nada, una puta mierda. He tirado con desventaja y he sacado 2 doses. Muy bien. No. Ay, espérate. Yo también tengo que sacar desventaja, ¿no? No, Miss Mila ya no. 11, mira. Es que el rol 20 me lo hace del tirón, entonces no me acuerdo. Espérate, voy a tirar otra vez. Yo 11. 10. Perdón. 10, 11. Yo un 7. Ah, yo no he tirado. ¿Tengo que tirar yo también? Sí. Pues yo un 5 en arcana. El nombre no suena per se, pero ¿quién lo estaba mirando? Tú. Yo lo he mirado y les he dicho el título en voz alta para ver si les suena. Sí, el nombre no suena per se, pero ¿os suena? ¿Quién ha sacado un 10 o un 11? Yo un 10. A ti el título te suena de algo que ya te han hablado, pero no es con ese nombre. Entonces me voy a acercar a mirar el libro de cerca. ¿Me dejas mirarlo, Royce? ¿Me suena esto de algo? Sí, Royce. Claro, toma. ¿Royce? Bueno. Royce. Yo soy uno otra solo. Haz una tirada de historia o arcano, lo que prefieras. Va de igual, tengo 0 en las dos, así que está mismo. 14. Sí, el título está claramente mal. Es un libro que has conocido como ejemplo de aficionados intentando invocar entidades que desconocen. Wow. Está prácticamente todo mal. O sea, es un libro del que os reíais. Esto era un chiste donde estaba yo estudiando. Déjame ver más. Voy a mirar el resto. Voy a mirar las páginas por dentro. ¿Qué es esto? Son todo invocaciones mal hechas, referencias mal usadas. Todo con mucho peso más ominoso. Y es bastante vergonzoso. No lo sabes muy bien, pero los miembros de tu orden que si eran arcanistas, que si eran historiadores,
es el que usaban para decirte que si no estudiabas acabarías escribiendo algo así. Este libro da vergüenza ajena. Parece escrito por alguien que quería ser muy oscuro y malvado, pero le salió el tiro por la culata. Está todo mal. Está tan mal que es ridículo. Pues, pero, ¿cuál era el propósito de esto? Supongo que invocar algo peligroso, algo malvado. Pero no creo que pudieran llegar a hacer nada. Estas cosas están mal escritas. No funciona así. Igual funcionan aquí. Aquí pues, la magia es rara. ¿Tú recuerdas que el nombre del libro original era Los mil nombres de Osibus? ¿Cómo? ¿Osi qué? Osibus. ¿Osidus con D? O-S-Y-Bus, como autobús, pero sin el auto. ¿Y qué es lo que pone este? Los mil nombres de Aurelia. ¿Aurelia ha dicho? Sí. Me suena que algo así es lo que ha dicho. Ha dicho Aurelia. Es que no lo apunte. Bueno, quizá aquí se llame de otra forma. Este no es el mismo sitio que de donde vengo, de mi monasterio. Puede ser. Por lo visto aquí las cosas tienen otro nombre, porque también las piedras tenían nombres que yo no había visto en la vida. Así que puede ser. Y además no habíamos visto a señores con túnica y todo muy ominoso y demás. Aquí me cuadra. Por si no fuese mencionar porque esta casa la carta tanto miedo, también sería un poco ridículo. Por no mencionar la carta, ¿verdad? Según la carta decía que practicaban sacrificios y esas cosas. Adorable. Aquí funcionan las cosas de manera muy extraña, quizá tenga razón. Voy a guardarme el libro, si no le importa, Roy. Sí, claro, todo tuyo. ¿El resto de libros que había por ahí? Sí. ¿De qué iban los...? Ahora que miráis, si miráis los libros... Vais comprobando que más o menos, con mayor o menor fortuna, todos los libros gritan una intención de invocar, convocar algo. De atraer algo lo suficientemente poderoso, y vais comprobando que son diferentes poderes, diferentes fuerzas. Podéis encontrar algunos de los dioses que conocéis, encontráis algunas referencias a Shar. Me guardo los de los dioses que conozca. Vale. ¿Hay alguno que tenga el nombre de Osibus? Hay uno que solo pone Osibus en la mesa. Pues a ese le voy a echar un vistazo. Voy a mirarlo. ¿Ves que ese es un...? Está escrito a mano. Y parece reciente. En algunas partes la tinta incluso no se ha secado. Parecen variaciones de lo que has visto en el libro del... Vale. Ya me suena más algo correcto. Parece que empieza a ir por buen lugar. Y ves que todos son tachones de experimentos, números. En alguno tienes apuntado
humano 20 años y tachado. Humano varón, humana hembra, 20 y 20 y tachados. Y vas viendo nombres así, diferentes aproximaciones a los rituales. ¿Hay por algún sitio nombres? No. No está firmado por nadie tampoco. Ninguno tiene nombre. ¿Se parece la letra a la de la carta? No, para nada. Vale. La carta tiene una letra súper florida, súper elegante. ¿Ninguna de las dos cartas? La otra que tenéis es la de Elizabeth. Sí, yo me refería a la que he cogido yo, que es la del armario, y supongo que Adela se refiere a la que ha cogido a San Voz, que es la de Strad. A ninguna de las dos. Vale. Bueno, hacemos una tirada de percepción. Ok. Once. No te da la sensación, tampoco te paras mucho tiempo, pero encuentras dos o tres letras que tienen un estilo concreto y no encajan. Vale, no. Aquí había alguien estudiando el libro que hemos encontrado antes, que encontró Roy antes. Intentando hacer las cosas como se supone que hay que hacer. Hacerlas. Esto me quiere sonar más a algo que tiene sentido. Probablemente sea todo del cadáver. Sí, creo no que parece que es. Intentando hacer exactamente. Eso es lo que me estoy preguntando yo todo el rato. Son intentos de invocaciones de algo. No puedo decirte de que eso ya lo desconozco. Estaban intentando encontrar una manera de invocar algo. Quizá fuera lo que los mató al final. Estoy empezando a pensar que no hay niño. Puede ser. Hemos encontrado demasiadas cosas extrañas. Puede ser. O igual ya hemos encontrado al niño. Quiero decir, tenemos un cadáver. Bueno, tenemos dos cadáveres. Pero uno que era un bebé. Parece que ambas cartas hacen referencia a ese niño. No sé si exactamente a ese, pero parece que encaja. ¿Al muerto? Es que no lo sé. No el muerto necesariamente, pero sí un niño bastardo, que es una monstruosidad. Quizá el propio niño sea la invocación. Quizá suena que intentaban hacer algo con la criatura. Después de todo, si era el padre el que estaba intentando hacer estas invocaciones, sí, sería posible. O quizá algo salió mal, o en cualquier caso da igual, parece que era un hombre despreciable. Y parece que aquí no queda nada vivo. Desde luego no estaba haciendo nada bueno. Esos rituales no son de nada que venga de algo natural, ni bondadoso, ni divino, ni bueno. También me voy a guardar ese libro. Apuntadlo todo, Estoy apuntándolo. ¿Qué hacéis? ¿Investigáis toda la zona? En la carta del señor Strad hablaba de un sótano, ¿no? ¿Vosotras recordáis haber visto algo en la planta baja que bajara algún sótano? Porque yo no. No, pero hemos descubierto ese pequeño montacargas o... No sé. No voy a subirme ahí. Pero quiero decir que a lo mejor podemos asomarnos y ver si llega hasta un sótano. Y si no encontramos otra entrada.
creo que iba a estar demasiado oscuro. Si queremos ir a un sótano... Bueno, quizá encontremos bueno, ya tiene luces. Eso iba a decir, yo con las luces puedo iluminar lo que hay. Sí, sí, sí puedes llegar tan lejos, sí. Son 120 pies, puede funcionar. Pero hay que volver a esa habitación. Sí. Es la de al lado, tampoco... Sí, pero... No sé qué hay en esa habitación, pero no me gusta. Pues hasta ahora ha sido la más tranquila de todas. Bueno, para ti... Vamos a ir a probar. Bueno, a ver si de todas formas, si no hay nada más en esta habitación y no hay ningún otro recoveco, ni puerta secreta, ni nada, podemos ir, ¿no? No os parece. Podemos salir y volver al descansillo o al pasillo. Sí. ¿A dónde os dirigís? Donde el montacargas, ¿no? Sí. Pues al plan. Sí, vamos allá, echar un vistazo. A medida que vais cerrando las puertas, vuelve a oírse el cuchicheo y los ruidos de cada una de las puertas que habéis cerrado, menos a la que os dirigís ahora. Maldita sea. ¿Volvéis a entrar en los aposentos? No voy a tocar la puerta. Bueno, esperad, había caído algo abajo. Sí. ¿Te refieres a cuando se rompió? Quizá podríamos terminar de revisar esta planta y bajar más tarde. Si se había caído algo por el montacargas, sí. Y igual está en la cocina. Tienes razón, no había pensado en eso. Sí, sí. Pues... Pero igual, si solo nos queda una puerta, podemos mirar un poco por encima la que nos queda y después bajar de nuevo a la cocina. Como dice Miss Mila. Vale. Yo, mientras no nos separemos, estoy de acuerdo con lo que digáis. Bueno, yo no me he separado de vosotros nunca. Es muy bonito de tu parte, supongo. Os encamináis hacia la puerta. Sí, a la otra puerta de doble hoja. Vale. Y cuando estáis muy, muy, muy cerca, comenzáis a oír un... No, hay un perrete. O alguien amordazado. Sí, o uno de esos lobos. Vamos a pensar que es un perrete. Sí, seguro que es un perrete. Corrupto por este lugar, no suena muy bien. Tiro, quiero hacer sentido divino. Draco, para ver si lo que está dentro, lo que está gimiendo dentro de la habitación está muerto, ¿no? Si es que hay algo. Si es que hay algo. Sentido divino detecta si es que hay algo. No, no, eso es lo mío. Detecta. Sí, undea. Detecta hadas, no muertos y celestiales. En cuanto lo activas detrás de la puerta, puedes contemplar miríadas de undead. ¿What? Cuando digo miríada, digo 20, 30, 40. Mejor, pero no mucho. No toques esa puerta. Estoy sintiendo muchísimas presencias de no muertos detrás de esa puerta. Solo detrás pero de esta, de ahí en toda la casa. ¿Lo noto localizado ahí dentro o en toda la casa? O sea, en toda la casa sé que está lleno de no muertos, está lleno de fantasmas y de cosas. No sé si se puede focalizar hacia un sitio en concreto. Sé que son 60 pies. Pero no sé si es en general, si lo detecto en general o... Claro, yo es que tampoco tengo ni idea, El paladín es ni idea. Los demás lejos no puedes llegar a apreciar. Aquí lo que ves es eso, una parpadeos. 30, 40. What the heck? Ah, no, dice que... Será localización exacta
De celestiales, hadas y no muertos. Bueno, Fiend. No, creo que eran. Fiends son infernales. Sí, son Fiends, sí. Demonios y diablos. Vale, sé exactamente si están detrás de la puerta, entiendo. Porque me dice que conozco la localización. Están. Y pone que lo registro como un odor horrible. Sí, un olor horroroso en la nariz, que me pega muy fuerte. Uf. Tiene bouquet a menú del día. Sí, está bien. Vale, pues entonces repito lo que he dicho. Siento muchos no muertos detrás de la puerta. No sé en qué momento han entrado, no sé qué son exactamente, pero hay un gran número de ellos. Quizás si no entramos, no los perturbamos y no nos hacen caso. ¿Hay algún otro sitio en el que nos quede por mirar? En esta planta, no que sepáis. Sí, claro, serían otras plantas. El piso de arriba. ¿La superior o bajar a la cocina, no? Sí. Todavía no hemos encontrado el origen del sonido del instrumento musical tampoco. De hecho, he dejado de oírlo. Hace ya rato. Claro, vuelvan. O sea, sigue. Me acerco a la puerta y la abro. ¿Por qué? Okay. Hace una tira de salvación de sabiduría. Porque los undead también contemplan fantasmas y ya he visto en el resto de la casa. Vale. Oh. Yo esto no lo sé, así que. Los conocimientos de no muertos son prácticos y no buenos. ¿Pero qué haces? Es que no me has escuchado. Te he escuchado perfectamente. 22. Vale. Me preparo para pegarle un puñetazo muerto. Vale, pensaba que decías para pegar un puñetazo a mí. Yo no soy la que te ha pegado los puñetazos en la cara. Soy la que te ha hecho un grapple. Ya está. No te he pegado. Al tocar uno de los pomos, notas como la cabeza del lobo se gira hacia ti. Aprietas con más fuerza y abres la puerta. Tú dejas de notar el olor. O sea, ya no hay no muertos. Se ilumina toda la estancia con la luz de la luna, que viene de los tres ventanales que tiene enfrente. Unas cortinas translúcidas cubren las ventanas. El salón está muy elegantemente decorado. Podéis ver cómo el suelo brilla. Como si pudierais deslizaros por ese suelo eternamente. Una lámpara de araña de cristal cuelga del techo. Y está lleno, 20, 30, 40 tal vez, sillas tapizadas al lado de los muros. Todos los ventanales tienen cristales tintados como los rosetones, hechos a plomo con diferentes vidrios de diferentes colores, y enfrente de vuestro podéis ver un clavecín con un banco que descansa en la esquina noroeste. Guardando la chimenea, dos figuras de mármol blanco, perfecto, impoluto, una de ellas, la otra de ellas negra, también perfecta, impoluta, que parecen intentar tocarse para bailar, pero nunca llegan a hacerlo. Haced una tirada de percepción. Ok. ¿Qué? Mirando. Con desventaja. Sí, voz normal. Yo normal. Bueno, he sacado 2 13, así que. Yo he sacado un 10. 16 en total. Un momento. Yo sigo teniendo desventaja, Draco. No, no. No, ya no. ¿O sí? 9. No, ya se te ha pasado el. Da igual. 9. He sacado un 9. Así que. 16. 9. 18. ¿Sesca? 10. Vale. Roy, tú puedes ver. A ti te empieza. Reconoces de algo. Estás a la altura y miras, y justo debajo del clavecín
ves un perro muy, 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 muy pequeñito que debería ser más grande, pero parece que ha crecido poco y lo reconoces como el perro de Gertruda. ¿Perro de qué? ¿De quién? Sé el nombre del perro. En caso de que tenga nombre. León Corazón Valiente. Y me agacho y me pongo así en cuclillas mirando para él y le hago así con la mano mientras le llamo yo. Haz una tira de trato con animales con ventaja. Y yo tengo eso. Un cero, vale. Con ventaja. Bueno, pues no voy a tirarme el segundo porque he sacado un 20 natural. Joder. Me encanta este dado. Wow. Es el mejor dado. Es como el orbe de. Es el orbe, sí. Ya sabemos dónde están yendo todas nuestras tiradas. Están yendo a ese dado. Están absorbiendo la energía vital. Sí. Se la está llevando. Es un dado muy bonito. Por eso no. No enfoca. Nada, igual. Oh, no. Luego le echas foto. Es un dado muy bonito. Sí. En el momento que veis que Roy se acerca, sí. De repente veis un ¡ah! Y veis una figura pequeña salir de debajo del clavecín corriendo hacia Roy. Oh, no, ¿qué es eso? No. Espera. Hemos oído como el amago del ladrido, ¿no? Sí. No parece que venga de forma agresiva, ¿no? Tal y como le has llamado y como ha venido corriendo, no. Y ves que de repente un perrete súper pequeño corre hacia él y se tira sobre Roy. Más que tirándose para lamerle, para ocultarse, esconderse dentro de él. No. Se intenta hacer muy, muy, muy pequeñito y se intenta meter entre la ropa de Roy y empieza a gimotear. ¿Qué es eso? Casi lo parto por la mitad. Bueno, ¿Es un perro? Es un perro. Es un perro, comportaos. ¡Es un perrito! Ay, es el perro de mi amiga, se llama León Corazón Valiente. Vaya nombre. Es el mejor nombre de tu amiga, ¿quién? Gertruda, una amiga del pueblo. Hace unos días que no la veo, pero... ¿No ves a tu amiga? Sí, se marchó del pueblo sin avisar, creo, pero si su perro está aquí, igual vino hasta aquí. ¿También tenía tu edad? Más o menos, no estoy seguro. Por ahí. Pues eso lo hace unos días. ¿Cómo cuánto hace, Draco? Bueno. 3-4 días. ¡Sí, Ned! Vale. Lo siento. Es un pequeño perrete, es un labrador blanco con manchas negras. Ahora es tu perro. Me lo puedo quedar. ¿Pero que es un perro o es un labrador en miniatura? A lo mejor es un chucho que parece... Es como un labrador que ha crecido poco. Pobre... No. ¿Cuántos años tienes, Roy? 17, creo. No estoy seguro. Es muy joven. Bueno, si el perro sigue vivo, a lo mejor tu amiga también. Eres un poco más mayor que mi hijo. ¿Tienes un hijo? Ay, ¿cómo se llama? Tengo dos. ¿Dos? Tengo dos. Uh-huh. Jen y Orana. Oh. Oriana, perdón. Se me ha escapado la Ay. Son nombres muy bonitos. Sí, seguro que te echan de menos. No lo sé, espero. No te preocupes, nos aseguraremos de que vuelvas. Ningún niño debería estar sin sus padres. No puedo volver. Es parte del trato. Bueno, iremos viendo. Suena un trato un poco injusto. Bueno, depende de la perspectiva. Si salimos de aquí, puede que os cuente algo. Vale, trato hecho. Comprensible. Vamos a salir de aquí. Sí. El perro se ha calmado un poco. O sigue en plan histérico. Un poco se ha calmado. Sigue gimoteando, pero no parece. Temblando un poco.
pero no pareciera saltar ni alejarse pronto de vosotros. Vale. Ahora no hay que preocuparse de dos mascotas, hay que preocuparse de tres. ¿Qué mascotas? Saco cecina o lo que sea que lleve así de comida y le tiendo un poco a Robbie para que se la dé al perro. Ah, pues sí, te la cojo y le doy un poco. Ten cuidado que, no sé que la haya cogido del salón comedor. Por el momento me fío. Igual es la un error. La morcilla de la despensa. Perro. Igual es el indicador del bebé. Huele un poco. Este cine normal, ¿vale? Es que... y vuelve a enterrar el hocico en el hombro de... en el sobaco de Roy. No. Es que está bastante más delgado de lo que lo recuerdas. Ay, pero ¿cuánto hace que no comes, hombre? Ay. Venga, come un poco. ¿Qué te hace falta? Lo rechaza con el hocico. Yo sigo sin sentir ninguna presencia. No. Lo que lanzaste dura más tiempo. O sea, en plan un minuto o algo así. Dura. Espera, ¿no me lo dice ahora? No sé cómo cerrar y volver a abrir esto. Es que lo que estoy viendo no me lo especifica. Igual justamente en lo que está en D&D Beyond no me pone la duración, debería ponérmela, ¿no? Digo yo, ¿no? A ver... Sí, a lo mejor si le das clic a eso se te abre una ventanita y te lo... Casting Time es una cosa y luego... Claro, Casting Time, Range, Components, Duration... Source. Creo que es un turno. Igual es instantáneo. Ah, es un turno, vale. Sí, es un turno. Sí, es que no, si es lo pone arriba, lo que está dentro de la descripción. Sí. Sí, es instantáneo, pero bueno. Supongo que nada más abrir la puerta se ha desvanecido todo. Y no. Es raro. Os juro que había sentido que aquí había algo que estaba muerto. Bueno, muchas cosas que estaban muertas. Puede que sigan estando aquí, solo que no las vemos. Quizás hayan ido a otro sitio. Ya nos ha hecho más veces esto, de esta casa. Pensamos que hay algo detrás de la puerta y al final hay otra cosa. Hago lo mismo que hice en la biblioteca. Entro y muevo las cosas con la espada, las cortinas, miro detrás de... debajo de... A medida que abres... A medida que abres las cortinas, te acercas y puedes ver que los dos bailarines sobre la chimenea en realidad son dos esqueletos. ¿Pero qué tamaño tienen? Grande. O sea, en plan tamaño humano o elfo o lo que sea. Sí. No son muñequitos de... Parece mármol. ¿Están colgados? Es un esqueleto. No. ¿Están colgados? Es como una estatua de mármol de dos esqueletos. Pero demasiado bien. ¿Forma parte de la estatua, de la chimenea? No, están un poquito separados de la chimenea. La parte de la chimenea les está separando a ellos. Están intentando alcanzarse. Ah. No entiendo. Están intentando tocarse. Yo me quiero acercar al clavecín. Yo también, en realidad. Se acerca Yamandi detrás, al clavecín. ¿O es como... tiene alguna pinta rara o...? Toda la pinta rara que tienen los clavecines, per se. ¿Algún pentagrama? Nada puesto. Tiene el taburete, pero no tiene ninguna partitura puesta. Toco una tecla. Así está afinado. Hace una tira de performance. Voy. Nueve. Ni puta idea. Suena. Pues esto suena. Voy a intentar tocar alguna cosilla que... ¿El qué? Una nana que me tocase, que me enseñase a tocar mis padres. Tira performance. Claro, de luna.
Eso es un... Espérate. 15. Pam, 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 pam. Empieza a sonar. Y la música. Y suena bien. Empezáis a notar más calor. Empezáis a sudar un poco más. Empieza a ser un poco agobiante. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Solamente quería comprobar si sonaba tan horrible como estaba sonando todo el rato. No huele a humo, ¿no? ¿Qué? La chimenea está apagada y eso. Que sí huele a humo. Sí, pero no tiene por qué ser esta chimenea. No sé si me has dicho algo, Draco. No huele a humo. Ah, vale. No soy el único que tiene calor de repente, ¿no? Yo me voy alejando del cabecín. No. A ver si se oye. Hace una tirada de investigación. Perdón, de salvación de sabiduría. Eso es un 16. Vale. Amandi, tú una de investigación y vas con ella, ¿verdad? Sí, estaba con ella. De observación, perdón, joder, estoy. ¿Salvación de qué? Ah, no, de observación, perdón. Percepción. Percepción, vale. Mientras ella toca. 13. En la parte abierta del clavecín, sí, ves una partitura rota. Voy a cogerla. Te parece un trozo de la misma partitura de que encontraste en la librería. Entonces, ¿puedo juntar partes o algo y ver si...? No, parecen diferentes páginas. Se lo voy a enseñar a Sheska, ya que está al lado. Oye, ¿tú sabes si esto tiene continuidad? ¿Si va esta página antes que la otra o algo? No sé, no parece. Intento tocar lo que pone en esa partitura. Vale, colocas la partitura sobre el atril del clavecín. La parte donde lo leen y sin darte cuenta empiezas a tocar el tin 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 y empieza a bajar la temperatura tin 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 y empezáis a notar más y más presencias tin 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 más y más presencias. Y la temperatura... Para. Cuando empiezo a notar las presencias, paro. Y baja. Tira de salvación. De sabiduría. ¿Quiénes estáis dentro? Yo estoy también. Al lado, sí, de Sheska. Estoy tirando súper bien. Gracias, dado 17. Y además... Vale. Consigues... Vaya. Qué envidia. Me alegro mucho por ti. Nos hemos quedado sustituidos. Enhorabuena. Lo siento. Consigues parar y al parar abruptamente ves unas 10 siluetas a vuestro alrededor que se giran hacia ti, enfadado. Oh, no. Y ahí lo vamos a dejar. Oh, no. No. Oh, no. Los van a les estaba gustando lo que estaba tocando. Sí, porque han venido. Sí, sí. Cuando estás escuchando tu canción favorita en Spotify y de repente te suena la publicidad, es que... Sí. qué mal. Verás tú. Ay, Dios mío. Nos van a matar. Sí. Son espectros. Yo de verdad que no creo que salgamos de esta casa. Madre mía. Toda la campaña es solo esta casa, ¿verdad? Y ya está, se muere, ya está. Sí, tiene pinta. Vale, yo si conseguimos recorrernos la casa, yo me quedo contenta. Poco a poco. Tengo muchísima curiosidad. Sí, está bien, está bien. Todo esto.
Porque es como juntar piezas de sí. los eventos extraños que han ocurrido mm. aquí. Y es como, ¿pero qué está esto es, pasando? Yo esto, lo considero la casa piloto de Barovia. O sea, tú entras, claro. te presentan esta casa y dicen, bueno, el resto se hace así, pero están sin amueblar, ¿sabes? Las puedes amueblar tú. ¿Pero vienen con espíritus o sin espíritus? Te tienes que traer tú los muertos y que se queden ahí sus almas. Sino... Los espíritus también son los vecinos piloto. Sí. ¿Cómo sería si vivierais aquí? Esto sois vosotros. Cuando se encienden los ojos rojos, ¿no? Bueno, vamos a despedir sí. a la gente. Yes. Muchas gracias por vernos. Seguiremos en el siguiente capítulo. Seguidnos en sí. Twitter... Y suscribirse es. Y todo lo que hemos dicho antes. Todos los yes. datos están por aquí. En alguna parte de los recuadros. Draco, y, no... Igual va siendo hora de que te veas cómo están colocadas la gente en el overlay. Sí, como idea. Aquí. Por una captura para que lo veamos. No. Aquí Adela. No. Ahí Saren. Aquí Roy. Aquí Claudia. No. Ni una. No, no has dado nadie. No coincide. Sí, hombre, con que sí. Mío. Sí. Muchas gracias. Vacío. Uh-huh. A ver, si te señalas a ti, aciertas. Es el único. Estoy aquí. Bueno. Aquí. Abajo no tiene el logo. Abajo tiene el logo, ¿no? O algo así. Debajo de ti, Saren, está el logo de D&D y debajo de Draco está el logo de la maldición de Strahd nuestro. Algo de eso me suena. Pero pues, bueno, eso, muchas gracias. Y nos vemos. Muchas gracias por vernos. Cuidaos vuestra gente y nos vemos la siguiente. Bye. Hasta luego. Bye. Chao. Bye.